Continuamos. Estamos teniendo 4-0 todos los putos partidos. Pues digo, vale, pues mira, nos están bailando todos los partidos, somos más malos que en mi puta vida. Nos meten 5-0 todos los partidos. Estamos dentro. ¿Estamos ya? Estamos dentro. ¿Hemos empezado ya? Sí. Hola, ¿qué tal? Coño, pues decírnoslo. Hola, ¿qué tal? Yo es que no. No tenemos aquí la transmisión ni nada. Claro, no tenemos la transmisión. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Yo lo he puesto y estábamos justo arrancando, o sea, ha sido de primeras. Bueno, ya estáis, ¿no? Vale. Estábamos aquí contestando paridas de la gente. Nada, pues no sé si estamos en directo, voy a tirar el directo ya de ya que me quedo sin batería. 9 y 40, no, pero pone 9 y 40, cabecera. Estamos en mi directo, ok. Ah, pues ya estamos, venga, pues sí. Todo lo que estamos hablando, incluso la mitad del discurso de Paul, ha entrado. Vale, venga, pues vamos con ello. Se acaba de dar, así que no he visto nada. Bueno, pues mira, voy a decirlo en directo, ya que estoy por aquí. Trampa de cartón. Mira, voy a decir en directo, para que nos llamen blanqueadores, revisionistas de unionistas, y no sé qué leches más. Uno me ha puesto en Twitter, he puesto en Twitter, mira a ver si os parece. Rotar equipo ante Alerenteiro o Utebo. Y he dicho, yo prefiero rotar en Liga y priorizar si sale bien en Copa, que creo que queda muchas jornadas en Liga, y la Copa creo que es fundamental para unionistas de Salamanca pasar la primera ronda. Y hay un tipejo, unionistas 91, ya me dirás con quién rotas en una plantilla que es más corta que la picha de una pulga si se te juntan sancionados o lesionados. Se nota que el tío tampoco es que es, no tiene la lengua cervantina o la escritura cervantina la tiene por bandera. De verdad que si decir paridas en Twitter lo extrapoláramos al verde, ascenderíamos directos en marzo. Un tío que sí que dice paridas. Un tío que dijo que no iba a volver al Reina después de si no se echaba a hacer, y ahí está apoyando a unionistas. Claro, a lo que le he contestado, claro, porque le tengo que contestar. Un tipo que confundió la velocidad con el tocino en pretemporada. Vamos, tenemos que hablar de todo esto. Tus frustraciones personales no hace falta que las vomites conmigo. Yo las frustraciones personales de cada uno que las gestione como buenamente quiera o pueda. Rotar me refiero. Marco Portero, Miquel Serrano, Tavares, Tur, Estefan, Iván Moreno, Johnny Arriba. Esta gente ha jugado menos o parece que ha jugado menos que otros. A eso me refiero rotar. Haya mucha gente que se le va la pinza y se le ha ido la pinza hace mucho tiempo. Y hay una esquizofrenia generalizada en la afición de unionistas que a mí me lo tienen que explicar y que vamos a hablar ahora de todo. Bueno, bienvenidos al programa de Alineación Indebida, bienvenidos al programa de Unionistas de Salamanca, o vamos a hablar de Unionistas de Salamanca. Yo como tengo altavoz, pues lo puedo soltar por aquí, si es que es lo que hay, claro. Luego dirán, no, es que tú hablas más que otros, ya, bueno, pues te montas un programa en Twitch y lo haces, es lo que tienes. Y saludos también a todos nuestros haters y a todos nuestros queridos personajes que nos odian, también saludamos a la gente que nos ama. Así que bienvenidos al programa que, quieras o no, que yo sepa más o menos, es el único que profundiza en lo que ocurre en Unionistas de Salamanca. Y decimos lo que nos da la gana y hablamos de lo que nos da la gana. Así que vamos para allá porque queremos y tenemos que tocar muchos temas. Entre otros, empezaremos cronológicamente por lo que sucedió el sábado en Urriche, donde estuvimos presentes y donde pudimos llevaros hasta a todos los que quisisteis vernos y escucharnos un partido de locura. Sociedad Deportiva Amorebieta 3, Unionistas de Salamanca 3. Hablaremos de si se perdió una oportunidad tremenda, hablaremos si salimos vivos, hablaremos si este Unionistas no da la talla, o sí, o esto acaba de empezar, o hay que echar a Yacer, o no hay que echar a Yacer, o hay que echar al director deportivo, o no hay que echar al director deportivo. No sé por qué. No hay que echar a Pesca. O sea, también quieren echar a Pesca. Yo creo que la gente todavía no acaba de entender muy bien cómo va este rollo. Pero bueno, y luego hay gente que me dice y nos pregunta que hemos visto poco fútbol en esta vida. A mí me parece estupendo. Yo no soy el que más fútbol he visto en esta vida. Pero reconozco que tengo el culo pelado de situaciones como estas. Y no soy el que más sé. Pero creo que muchas veces me lo dice gente que ha visto bastante menos y que no me conoce. Así que vamos para allá porque... Y decir yo que ha visto menos es complicado. Vamos para allá y vamos con todo. Paul Zacuz, que te contestaste el primero, ya que creo que se han oído cosas. Bueno, saludamos a Adri, hay que decir,
al druida que sin él esto no hubiera sido posible o no es posible, y tampoco fue posible, o sea, no hubiera sido posible la retransmisión en Amorebieta. Así que, Adri, te estaremos eternamente agradecido. Eres el puto amo, druida. Va para allá, Paul. Te han contestado de que no has visto fútbol diciéndote que cómo no vas a haber visto fútbol si tienes más años que la tos. También. Claro. Oye, que alguien mire, que alguien mire el chat y todo eso, porque yo no tengo chat. ¿Vale? Nada, mira, nos está poniendo. Yo también lo tengo. Que está muy agradecido por nuestro trabajo, que no lo quiera ver, que él sabrá. Que en cuanto al equipo, que cree que la gente es muy poco paciente. Luego, nada, nos saluda mucha gente. Buenas noches. Un lunes muy unionista. Otro te pone que eres un cenizo, que nos eliminarán por tu culpa. Sí. Es cierto. Sí, ya. A ver, es verdad que si rotas, pues mantienes a los titulares para Copa y encima te eliminan, pues... Pues bueno. Ahora hablamos de todo ello. Son cosas que pueden pasar, coño. Igual que si metes a los titulares de todos los partidos, también los puedes perder. ¿Cómo si hacemos? Claro. No, perder no perdemos. No perdemos. Bueno, vale. Va para allá, Paul. Vamos a entrar en materia. Cuchillo en mano. Espero que sea cuchillo para corregir. Para diseccionar. Y no para que sea de nuevo una película de terror como creo que la que estamos viendo en los desplazamientos o en los últimos partidos de Unionistas de Salamanca. Paul, ¿qué te queda en la retina de primeras? Así, algo de primeras. ¡Pum! De la Amorebieta. Pues a mí el partido, contrariamente a las opiniones que he leído por Twitter, incluso a las opiniones que he leído entre nosotros y tal, es verdad que los 25 primeros minutos me parecen muy malos, también condicionados por haber marcado el gol en el minuto 2, que no digo que no fuera el partido el mismo, pero yo creo que si no marcamos ese gol en el minuto 2, supongo que el plan de partido hubiera sido diferente, ¿no? Que no nos hubiéramos metido tan atrás esos primeros 25 minutos. A lo mejor sí que habríamos aguantado esos 15 minutos más defensivos, porque la Amorebieta también necesitaba ganar este partido. La Amorebieta está con 5 puntos. O sea, no nos olvidemos que la Amorebieta es un equipo que sí, que está recién descendido de segunda. Es verdad que no tiene el mayor presupuesto del grupo, pero tiene una ayuda del descenso grande, aunque su entrenador diga que no. Y es verdad que ellos en su casa aprietan, ellos en su casa están acostumbrados a Urriche, están acostumbrados al clima. Pues en los primeros 15 minutos era lógico que esos primeros minutos se tenían que apretar y tenían que buscar un gol tempranero, que supongo que era su plan de partido. Su plan de partido se les torció un poco cuando marcó Pau con ese error de Gaizka en el minuto 2. Y a partir de ahí pues tenían que atacar. Y es verdad que pues el fallo de Unionistas era meterse tan atrás en esos primeros 20 minutos, pero yo creo que no me pareció tan mala idea el aguantar esos primeros 25 minutos atrás, viendo que la Amorebieta necesitaba marcar pronto para volver a meterse en el partido. Luego, a partir del minuto 25, sí que viví un Unionistas más presionante en campo contrario. De hecho, los segundos 25 minutos, a mí no, o sea, los segundos 20 minutos a mí no me parecen tan malos. Incluso el inicio de la segunda parte a mí me parece bastante bueno. Presionando arriba, intentando robar el balón arriba. Es verdad que los últimos minutos acabamos más metidos en lo que es nuestro propio campo. Pero a mí sí que me pareció un Unionistas valiente. Un Unionistas que quiso hacer algo diferente cuando iba por delante en el marcador. Es verdad que no le salió bien. Al final son dos jugadas muy aisladas, porque el primer balón parado que saca Íñigo Muñoz está muy bien defendido, acaba en saque de puerta, repite la falta al árbitro y al final te marcan el gol, también por un cúmulo de mala suerte, muchos rechaces dentro del área. Es que también son cosas que no puedes controlar. Segundo gol, un chutazo desde fuera del área, desde prácticamente 30 metros, que acaba colándose, botando justo delante del portero, que normalmente esos son remates que lanzas para terminar jugada, normalmente se te van a la grada, y a Carbonell pues le entró justo botando por delante del portero y acabó marcando un golazo. Luego te pones 2-3, que consigues marcar el 2-3, y a partir de ahí, pues bueno, otra jugada a balón parado. Pues bueno, mucha gente critica la falta de Iván Moreno, que sí que puede ser una falta un poco innecesaria, pero yo creo que más por el hecho de intentar defender el marcador como sea. Pues al final un balón parado que lo que dice Yacer, que está muy muy trabajado,
pues otra vez una jugada de mala suerte, que Tavares resbala, le golpea el balón en la nuca y acaba entrando. Es que, no sé, me parece más circunstancias de partido que un equipo mal trabajado. Vale, o sea, tu resumen, porque íbamos a votar un poco y luego íbamos tal, tu resumen, o sea, tu tal es, ¿estás preocupado o no estás preocupado? ¿Qué sacas de cómo? Nada. Yo preocupado, nada. Vale. Vale, vale. Carlos Matías, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Después de... ¿Por dónde empezamos? No, vamos a empezar. Si te parece, ¿qué sensación te deja el partido de Amorebieta 3, Unionistas 3? Mira, habéis tocado muchos palos en tan poco tiempo. Y, claro, por eso. Vamos delimitando, si te parece, y vamos sacando temas. Sí. Que es más. Lo primero que tengo que decir es que estamos aquí para disfrutar de hablar de Unionistas. Y que eso no se nos puede olvidar nunca, independientemente de todo lo que hay alrededor. Vivimos en una sociedad enfadada y bueno, pues la gente que nos sigue, evidentemente, si hay gente al otro lado escribiendo que no vemos mucho fútbol, es que no nos sigue, porque a nada que nos siguiese un poco vería todo el trabajo que tenemos detrás y todo lo que vemos. Entonces, otra no... cosa que hacemos, pero ver fútbol, joder. Otra cosa no, pero si nos dicen que no vemos fútbol, es que directamente ellos nos ven a nosotros, o sea, no hay que entrar mucho más. La gente que entra a debatir opiniones con opiniones diferentes, como hay muchísimas en la pizarra o hay muchísimas en nuestras publicaciones de Twitter, bienvenida sea, y para eso estamos. Y los que faltan el respeto por sistema porque se piensan que detrás de una red social se puede hacer lo que uno quiera, pues sobran, que den al botón rojo y que se vayan, no nos importa mucho. Hoy es un claro ejemplo de dos personas que van a debatir respetando la opinión del otro en alineación de vida, porque estoy completamente en contra de todo lo que ha dicho Paul. Entonces, vamos a aquí lo van a poder ver, como dos personas hablan de fútbol con opiniones diferentes, sin tener que insultarse, sin tener que decir al otro que no tiene ni puñetera idea de fútbol, aunque a lo mejor yo sí que se lo digo a Paul, pero para eso estamos, ¿no? Y bueno, y luego es lo que decimos siempre en redes, ¿eh? Hay muchísima más gente que nos agradece el trabajo y que se lo pasan bien con nosotros y que vienen aquí a cada ratito que hablamos. Para pasar un buen rato, y eso también hay que agradecerlo. No podemos centralizarnos siempre en los cuatro personas que desbarran cuando hay 40 que están aquí apoyándonos y queriéndonos. Sobre lo del revisionismo y la alineación revisionista, no os preocupéis, porque en cuanto Fede vuelva, a esos espectadores los perdemos, así que no os preocupéis. Son más de allí que de aquí. Pero ya si me hablas de unionistas, yo creo que lo vengo diciendo ya y voy a intentar explicarlo durante la noche porque no sé si se me va a entender, pero creo que todo lo que voy a decir de unionistas no tiene nada que ver con los goles que entran, con los que no entran, con los puntos que tenemos, con las victorias que hemos conseguido o con la clasificación de este año o la del año pasado. Me parece que el problema de unionistas es mucho más grave que cualquier cosa que está pasando en clasificatoria. No estoy muy seguro de si tenemos más puntos de los que merecemos o menos. Hay partidos en los que a lo mejor se nos han ido, hay partidos en los que a lo mejor hemos ganado algunos que no merecíamos. Llevamos desde ayer hablando de que prácticamente todos los partidos de Liga, podemos quitar el de la Cultural, hemos podido sacar los tres resultados en cada partido, hemos podido ganarlos, hemos podido perderlos, hemos podido empatarlos, independientemente de lo que luego haya pasado. O sea, ha habido partidos que hemos ganado que los hemos podido perder, que los hemos podido empatar, ha habido partidos ahora que hemos empatado que los hemos podido ganar, estos dos últimos, los hemos podido ganar y los hemos podido perder. Y creo que el error o el problema que tiene Unionistas no está ahí, no está en los puntos que saca, ¿sabes? Está en la idea del juego, está en la falta de idea de juego, o en la planificación de partidos, o en el estado de los jugadores, no sé, eso es lo que vamos a debatir hoy. Pero creo que el error que tiene, el problema que tiene Unionistas es mucho más grave que si tiene X puntos, que si se le han ido X puntos de X estadios, o que si con estos puntos que hemos conseguido vamos a llegar a un puesto o a otro. ¿Vale? O sea, creo que si miramos la temporada a la larga y, por ejemplo, si comparamos con la clasificación con la temporada pasada, puedes ver que tienes una victoria más, una victoria menos, un punto más, un punto menos. No sé muy bien cómo estamos. He visto varias comparativas hoy durante el día en redes. Ni me he parado a verlo. No sé si estamos mejor o peor. O si estamos muy parecidos. Me da igual. La diferencia que tenemos con el año pasado es que el año pasado había una idea. Y luego el partido salía o no salía. ¿Sabes? Tenías una idea, tenías una manera de trabajar, tenías una manera muy clara de intentar no recibir muchos goles y luego es verdad que te costaba hacerlos, pero tenías una manera muy clara de jugar y creo que el problema que tenemos es que no dominamos ninguna fase del juego en prácticamente ningún partido. Y eso es un error, o sea, eso es un problema bastante más grave
que si tenemos más o menos puntos. Y yo creo que eso es por donde yo quiero llevar el tema, vale, hoy. Vale, perfecto. Hemos escuchado a Paul, hemos escuchado a Carlos Matías. Además, hablamos de cosas que vamos a englobar luego, que vamos a meter en esta coctelera, porque nos parece muy interesante lo que ha dicho Paul, cómo señala Paul esos puntos del día de Amorebieta, cómo Carlos Matías extrapola y va un poquito más hacia el lado de a lo que se juega o cómo se juega, o vamos a ver. Y ahora entramos a debatir todo ello. Y don Valeriano, vale, este ha visto muy poco fútbol. Vale, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, tendrás cansados los ojos de ver cómo rueda, ha rodado el balón desde los 80, primeros. Sí, sí, por ahí, desde primeros de los 80, sí. Bueno, mediados más bien, mediados de los 80. Bueno, ¿qué te parece toda esta locura, esquizofrenia que está sucediendo alrededor de Unionista? A ver, yo creo que esto en redes sí hay locura. Luego yo no sé si en la realidad hay tanta locura o no hay tanta locura, porque las redes es un micromundo que a veces se magnifica. Y es verdad que hay más ruido que el año pasado. O sea, que hay más ruido sin entrar en las redes, hablando con la gente, hablando con el aficionado medio. Sí. Y hay como un punto más, hay un punto o dos puntos más de inquietud. En parte porque la gente se ha hecho unas expectativas demasiado altas, yo creo. Sí. Hablaremos también de eso, de expectativas, gestionar y frustraciones. Pero adelante, vale. Y luego el equipo, pues el equipo, yo creo que la gente está pagando la frustración que tiene por perder puntos en los últimos minutos o por no ganar, pues la está exagerando y esa frustración pues está haciendo que los decibelios estén demasiado, que haya demasiados decibelios. El juego del equipo es mejorable, muy mejorable. La primera parte del otro día es bastante mala, pero y hay partes de la temporada que hay poco juego. También ha habido partes de la temporada que ha habido un juego. El partido del Barcelona B a mí me parece muy bueno, ejemplo, del Barça B, partido de dominarlo. Contra el Lugo muchas fases del partido me parecen bastante buenas también. Y el tema es, por ejemplo, el balón parado, pues no sé qué pasa con el balón parado, sea mala suerte, habrá un componente de mala suerte y un componente de fallo, porque también hay un punto de mala suerte, porque la jugada del otro día del 1-2, ahí hay rechaces, ahí hay de todo. El 2-2 es un tiro desde lejanísimo que entra y eso te lo hacen en un minuto o dos minutos. Eso no es habitual en un partido. O sea, no es un hecho probabilísticamente que la Amorebieta en los dos acercamientos peligrosos que tiene meta dos goles así de primeras, pues no es lo más probable. Dicho esto, queda mucha temporada y a mantener la calma, y esto es muy largo. Entonces, y la categoría es muy igualada, y la categoría puedes ganar jugando mal y jugando feo, porque al final es que esto está todo muy igualado. Si Unionistas hubiera tenido la cara a favor, podía llevar 17-18 puntos, y de los 5 empates nunca ha ido perdiendo. Aunque haya jugado mal, en ningún minuto de los 5 empates ha ido perdiendo. Entonces, hay que decir con lo que ha sacado Vale, que también ha sacado temas numéricos, puntuación, lo que viene a ser, sí, puntuación, vamos a hablar, o datos numéricos. De hecho, Iván Ramajo en la Gaceta Regional de Salamanca, creo que ha sido esta tarde o esta mañana, publicaba algo muy interesante. Unionistas en puntaje es el segundo mejor foráneo de todos los años que llevamos entre Segunda B y Primera Ref, por decirlo de una manera, o sea, salvo el año de Dani Mori, que me parece que teníamos una puntuación mayor, a día de hoy es el mejor visitante este Unionistas de la temporada 24-25 en comparación con otros Unionistas. Es cierto que la frustración que se agolpa en las redes sociales y que está un punto o dos por encima también a nivel social, porque yo sí que me encuentro a gente por la calle, y no solo red social, sino por la calle, en plan de estos son muy malos, tenemos que jugar a algo, tal. Yo creo que viene derivado todo, y lo dijimos aquí en los programas de pretemporada, que esto tenía pinta que podía pasar, porque en cuanto perdieras 2-3 partidos, o sobre todo se te fuera de las manos algo, o no tuvieras controlado algo, la gente te da la mano y te acaba cogiendo el brazo, y esto es deporte, y la gente no acaba de saber gestionar su frustración, y luego se han creado unas expectativas que creo que no son reales, no son reales, y que nadie sube en Navidad, ni que nadie va a jugar el playoff en Navidad, ni que nadie está descendido en Navidad.
ni que no sabes lo que va a pasar en 9 jornadas de liga. Es cierto que a este Unionistas, igual que le cuesta ganar, le cuesta tener un rato de fútbol bueno, pero también no nos ganan y sigue compitiendo. A mí lo que me llama más la atención o lo que me preocupa más es que no tiene pinta que Unionistas controle en el partido, ¿sabes? Me parece que es un poco un desgobierno, que es donde a mí este Unionistas es donde... Pero bueno, también a mí me gusta otro tipo de fútbol, pero el desgobierno este brutal el que presenta Unionistas, pues a mí no me gusta y nunca sé muy bien por dónde va a salir el partido, qué partido, cómo va a acabar. Yo simplemente ya centrándonos en el partido de Amorebieta, si te parece, si os parece, y luego vamos con la idea de juego, con si estáis preocupados, las exigencias, las responsabilidades, si ya hacer sí, si ya hacer no, Arenteiro, próximo rival viernes, Copa el siguiente, muchos lesionados, el equipo que parece que está algo corto también de plantilla, o como lo veis, aunque ya creo que todo el mundo sabe vuestras opiniones. Yo vi un partido, el de Unionistas, ante la Amorebieta, vi un equipo que en ningún momento controló el encuentro. Que nos encontramos por delante sin hacer absolutamente nada por 2 veces o por 2 ocasiones. Que creo que en la segunda parte, a partir del minuto 1 de la segunda parte hasta el 30 de la segunda parte, creo que fuimos mejores que la Amorebieta, aunque no desplegamos un fútbol así como muy vistoso. Pero sí, creo que nos quitamos un poco los acercamientos de la Amorebieta. Pero se palpaba siempre en el partido, y no sé si lo visteis o lo entendisteis vosotros, o lo visteis o lo listeis vosotros, que nos iban a empatar en cualquier momento. En cualquier jugada el empate iba a caer. Y es a mí ahí donde a mí no me sorprende que quedáramos 3. Luego vienen los goles, que para mí hay un cúmulo de circunstancias entre mala suerte, mal defendidos, nos tiemblan las piernas, bueno. Pero el aroma era que Unionistas no salía vivo de Amorebieta y aún así, para mí, cogió un punto. ¿Cómo lo visteis vosotros, Paul? A mí es que no sé, es que no sé cómo explicar la sensación, porque al final es que, joder, estás jugando en Urriche. Es que Urriche no es un campo nada sencillo para ningún rival. Es que, joder, yo he visto otro partido, pero he visto el partido, por ejemplo, en Urriche del Nástic de Tarragona, y la Amorebieta le pega un baño al Nástic descomunal. Lo acaba ganando el Nástic de penalti en el 95, pero la Amorebieta le pega un baño al Nástic descomunal. Bueno, tiene 20.000 ocasiones, Carlos, es con la cabeza. La Amorebieta puede llevarse ese partido. Es que estás haciendo trampas. Es que no, has puesto el único partido de toda la temporada, tanto dentro como fuera, en el que la Amorebieta es superior al rival. No, el único. Hay muchos partidos que en Urriche el Amorebieta ha sido bastante superior. Ahora no recuerdo más partidos. Espera, voy a ver los rivales, que no recuerdo. Bueno, el único que gana es contra el Orense. Y cuando marca el primer gol el Amorebieta, que le gana 2-0, el Orense ha fallado un penalti y ha tenido 3 ocasiones claras delante del portero. Y es el único partido que ha ganado en Urriche el Amorebieta. El partido contra la Sego también es muy bueno, lo acaba ganando la Sego, pues como gana la Sego, con una jugada suelta que acaba ganando el partido, pero el partido contra la Sego también tiene muchísimas ocasiones en la Amorebieta. Bueno, lo que vienes a decir, Paul, es que Urriche era un campo complicado y que a ti no te pareció Unionistas jugara tan mal, ¿no? A mí no me pareció que Unionistas jugara tan mal, sobre todo, bueno, lo que decimos, Unionistas, creo que hablamos mucho de cuando ganamos contra el Barça Athletic, el rock and roll, qué bonito es el rock and roll de Yacer. Cómo nos gusta el rock and roll, no sé qué. Claro, cuando el rock and roll sale mal, también nos tiene que gustar el rock and roll, que hay veces que el rock and roll sale bien, ganas 2-1 al Barça Athletic en el 93, somos los mejores, y hay veces que el rock and roll sale mal, te empatan en el 95, pero no somos los peores. A mí, por ejemplo, con lo que estás diciendo, a mí es que ese tipo de partidos no me convencen, porque creo, tengo la ligera sospecha que no controlas el partido, o sea, es un es una moneda al aire. Eso es lo primero, que lo dijiste en su día y no te gustaba ese tipo de partidos. Y es verdad que el rock and roll mola cuando ganas. Yo creo que eso también lo hemos dicho aquí. Que mola cuando ganas y tiene que molar cuando pierdes. El problema es que hace 5 jornadas que no hay ni rock and roll, ni blues, ni una tragicomedia casi. O sea, no hay nada. ¿El partido de Lugo a ti te parece malo, Carlos? ¿El partido de Lugo a ti te parece malo? A mí sí. A mí el partido de Lugo, la verdad es que no pude entrar la semana pasada. No puedo entrar la semana pasada porque estaba trabajando, pero luego lo digo en la SER el martes. A mí el partido luego no me gusta nada. No controlamos el partido. Lo repito, ¿sabes que lo repito? No controlamos una puñetera fase del juego. Pero ni controlamos el ataque posicional, ni controlamos el ataque posicional en ese partido. Ni controlar,
Porque tienes ocasiones. Eso es lo primero que dije. Digo, en el ambiente de la gente ha quedado que era un buen partido porque tiramos dos veces al palo y porque tiramos dos veces a puerta. El partido de Unionistas contra el Lugo no es bueno. No es bueno. Tenemos una superioridad en un punto del campo, es evidente, lo controlamos, o sea, que lo supimos ver muy bien, que es la de Álvaro Gómez con Nicolás. Lo explotamos y de ese centro lateral en banda derecha nos llegan todas las ocasiones de la primera parte. Pero, primero, no controlamos el ataque posicional porque no conseguimos, o sea, generamos ocasiones, pero no las conseguimos marcar. Volvemos a perder la ventaja, porque estamos hablando de los dos empates en Orense y en Morevieta, pero es que nos marcan un gol el Lugo a los 3 minutos de marcar el primero. Vamos, el 1-0, porque no marcamos más. O sea, quiero decir, no controlamos las fases del juego, no sabemos cuándo tenemos que acelerar la jugada, no sabemos cuándo tenemos que parar el partido, no sabemos cuándo estamos con el rival con un poquito más de miedo y cuándo tenemos que acelerar, no sabemos cuándo tenemos que frenar, no nos entran bien los cambios, no arreglamos el equipo, el otro día les cagamos el equipo nosotros mismos, metiendo 5 defensas, cuando no hace falta meterlos. De hecho, le das una lectura al equipo de me van a empatar. Claro, luego hablamos en la rueda de prensa del miedo a ganar. Hombre, el miedo a ganar empieza cuando sacas un 5º defensa cuando vas ganando 0-2. No, no es solo de jugadores. Pero es que eso no es malo. Sacar un 5º defensa a mí no me parece mala opción cuando tienes que defender un resultado. Está claro que es malo, porque hemos jugado con 5 defensas. No sé cuántos partidos hemos ganado. Es malo por errores individuales de jugadores. Es malo por errores individuales de Rabadán. Es malo por errores individuales de Aitor Pascual. Al final es malo porque se producen errores individuales. No porque defensa de 5 sea malo. Con lo cual no ha funcionado, ¿no? No ha funcionado por errores individuales. Igual que cuando tú haces un cambio. O acabo de decir ahora que aciertas metiendo a Álvaro Gómez con Nicolás. Es un acierto del entrenador. Cuando sacas 5 defensas para defender y con 5 defensas te meten 3 goles. 3 goles en menos de 20 minutos. No ha salido bien, es evidente. Sí, pero ¿qué es lo que te digo? Pero analiza los 3 goles. Son 3 goles por errores. No, pero Paul, no te puedes quedar en los 3 goles. Porque es cierto que si analizamos los 6 goles del partido, son bacalá, la mayoría, salvo el segundo de la Morevieta. O sea, el gol que metemos nosotros, si el portero no es la mujer barbuda, pues allí vamos 0-0, ¿sabes? O sea, el portero da a Pau Martínez para que meta el primero. El segundo de Unionistas, que es un golazo, la finalización de Álvaro Gómez, es un error garrafal del central a la hora de sacar el balón, que se la pasa uno de Unionistas, y el equipo de Amorebieta todo su vida. O sea, yo lo que creo es que los goles normalmente en esta categoría encima vienen de errores de los jugadores, pero tenemos que abrir un poco más la visión, ¿no? O sea, yo creo que Unionistas... si nos centramos solo en los goles, por supuesto, son todos errores prácticamente individuales, salvo aciertos para mí, la finalización de Álvaro Gómez, que me hace una finalización brutal, y la finalización de Carbonell. Pero yo creo que Unionistas hace un partido muy deficiente en la Morevieta, ¿eh? O sea, la primera parte de Unionistas para mí es muy mala, ¿eh? O sea, realmente es muy, muy, muy mala. De hecho, quería hablar con vosotros, ¿vale? Empezamos con el 11 inicial que saca Unionistas. Vuelve a poner a Imanol Vaz en el lateral derecho. Central por la izquierda, Carlos García, que era la primera vez que jugaba por la izquierda en un partido de Liga, porque la otra vez en Vigo lo hizo por la derecha, creo. Y por Carlos de la Nava jugó Dani García. Dani García, ¿verdad? Otra vez Iván Vaz por la derecha. Carlos García de central. Dani García volvió a ser la partida de Iñaki González y Rabadán. En bandas Pau, Álvaro Gómez. ¿Cómo viste ese 11, Val? A mí lo de Imanol Vaz en lateral no me convence. O sea, me parece pues, que un jugador fuera juega de su posición natural. Al final, si Aitor Pascual vino como un lateral, digamos, consolidado en la categoría y no juega un partido de este y juega un jugador en esa posición que no es su posición natural, pues es un mensaje como que o no te está gustando su rendimiento o no te está convenciendo. A mí, a pesar de que Aitor Pascual puede tener fallos defensivos y que no esté en su mejor momento, tiene que estar muy mal, muy mal, para que un jugador no juegue en su posición natural. O habiendo otro en la misma posición. Porque si me dices que juega un jugador que tiene una alternativa, pues Mikel Serrano, en teoría, es un jugador que se ha desenvuelto como lateral derecho en su carrera
pues ha jugado muchos partidos de lateral derecho, según nos explicó Rubén Andrés. Entonces, bueno, pues eso puede ser más normal. Pero que juegue Imanol va de lateral, chirría. Carlos Matías, este once que ya fue muy similar al de la Cultural Deportiva Leonesa, lo volvió a mí me sorprendió el otro día en Amorebieta, porque es cierto que el campo es pequeño, que las dimensiones, o la sensación que el campo es pequeño, que las dimensiones pues son más apropiadas, como ha dicho Paul, a un equipo que te va a meter atrás, que cualquier balón te puede hacer daño desde cualquier parte del terreno de juego, te la meten en el área y te generan una ocasión. Pero yo vuelvo a decir que un central a la banda, uf, es mortal. A Pablo Hervías le dimos la internacionalidad de nuevo en el equipo. Carlos. Sí, de hecho, insisto, lo habíamos visto la jornada anterior con Nicolás, del Lugo. O sea, es un central que le ponen ahí en lateral y Álvaro se lo come. De hecho, yo creo que lo ponen por eso, para salir por fuera, ya lo he comentado en la pizarra. A mí me sorprende mucho el once, lo habíamos debatido con algunos de los que están por aquí, además, en el chat, en la pizarra. Yo insistía en que no había que cambiar a Héctor Pascual y meter a Carlos García. Y bueno, pues mira, no sé si era por gusto, porque lo sabían, porque algo olían o porque era lo que ellos querían. Hubo más de uno y más de dos, pues yo creo que a ti le anda por aquí. Hubo varios que nos dijeron que iban a ser Carlos García y Emil Vaz el que iba a ir al lateral. A mí no me gusta. A mí no me gusta porque creo que Emil Vaz lo bueno que tiene lo tiene en el central y que en el lateral lo perdemos un poco. Pero yo estoy de acuerdo, o sea, y enlazo con lo que hemos comentado antes, estoy de acuerdo con Paul y con gente que nos escribe que parte del problema o mucha parte del problema son los jugadores. O sea, yo no estoy echando la culpa al entrenador y estoy diciendo esto se lo está cargando el entrenador. Yo lo que estoy haciendo es meter al entrenador en el saco. Meternos a todos. O sea, meternos a todos. Al entrenador, a los jugadores, todo. Yo lo meto todo. Y por eso estamos aquí, para hablarlo. Lo que sí que veo desde fuera, intentando analizar el partido, es el juego. Es cómo jugamos, es cómo planteamos los partidos y es cómo actuamos ante cada momento del partido. Y por eso he dicho desde el principio y voy a insistir en que me da igual el resultado. Me puedo cabrear más, me puedo cabrear menos, puedo estar más preocupado si empatamos y podría estar menos preocupado si hubiésemos ganado, pero mi comentario hubiese sido el mismo. El mismo. Porque es una cosa que es curiosa y que es verdad que si no estáis en casa no lo podéis comprobar, ¿no? Pero yo estoy viendo el partido con mi hijo y con mi hijo 2 minutos antes del 0-2, le digo, este partido no lo vamos a ganar. Digo, este partido no lo vamos a ganar. Y cuando marcamos el segundo gol, me dice mi hijo, ¿qué? ¿Ahora qué? Y le digo, no vamos a ganar el partido. Digo, no estamos jugando para ganarlo. Digo, no veo al equipo para... O sea, no, a mí no me gusta cómo juega el equipo. ¿Puedo hacer un añadido a eso? Estábamos en la retransmisión, Onti, teníamos al lado a Álvaro Torres. Marca el segundo unionistas. Dice Onti, los fantasmadores... Hace Torres, levanta las cejas, dice no. Y le digo yo, sí. Porque tenía una pinta que no sacábamos el partido con 0-2. Que sí, porque sí. El ambiente, yo hablo del ambiente. Yo no voy a hablar de, bueno, es que el gol, el otro gol, tal, no sé. El ruido que hacía el partido era, esto no lo sacamos. Y cuando nos empatan a 2, yo pensé que palmábamos 3-2. A que bueno, sí, nos empatamos con el tercero. Pero yo pensé que parábamos 3-2. Adelante, perdona, Carlos, ¿qué te pasa? No, al revés. Pero porque es que tenemos gol. Es que es verdad que tenemos gol. Pero si te das cuenta, hemos hablado de los 3 goles de la Morevieta, pero no hemos hablado de los 3 goles de Unionistas. ¿Sabes? Que también tendríamos que ponerlos encima de la mesa. Las 3 pedazos de jugadas enlazadas, la posesión de 25 toques que hace Unionistas para marcar los 3 goles que marca. O sea, quiero decir... Pero es que no necesitamos eso, Carlos. Ni la Morevieta toques para ganar un partido. A mí no me hacen falta 25 toques. Entonces no me hables de. No me justifiques que los goles de la Morevieta son 3 jugadas aisladas, bueno, un tiro desde la frontal. Bueno, claro, coño. Y el nuestro es un portero que se resbala, es un mano a mano contra un portero, un pase en largo y ya está. Es un mano a mano con un pase de. Más de la Morevieta, el balón parado. Es precioso, de Johnny arriba. Igual que no me vale el rock and roll para una cosa y para otra no me vale analizar los goles de la Morevieta de joder, vaya chufa, esto no es responsabilidad de los jugadores, es que qué difíciles son de defender y no hablar de los Unionistas, ¿sabes? Claro, es que no podemos jugar. Entonces, el problema, insisto, ¿sabes? Aunque hubiésemos ganado 3-2, yo no podría venir aquí a decir joder, qué tranquilo estoy. Es que no lo podría decir. ¿Tú estás preocupado? Yo estoy muy preocupado. Muy preocupado. Estoy muy preocupado.
Yo estoy muy preocupado, pero no por... Y vuelvo, como yo soy, no soy sospechoso en esto, porque yo llevo diciendo desde pretemporada que lo del playoff es una flipada, pero descomunal. Y que cuanto más se estaba haciendo la burbuja del playoff, sin haber jugado un partido oficial, yo dije en pretemporada, digo, olemos a descenso que tiramos para atrás. Porque cuando... Está guardado, que lo sepáis. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque cuando tienes la mente en una cosa completamente irreal y que no es lo que te toca, luego es muy difícil trabajar cuando ya tienes el problema encima. ¿Sabes? O sea, ¿a dónde vamos a ir a playoff? Primero, sienta la base del equipo. Decida qué juegas. Sé sólido. Compite. Bueno, es verdad que estamos diciendo que competimos, pero sé sólido. Y a raíz de ahí, cuando tengas lo de abajo ya hecho, cuando tengas el suelo hecho, empieza a levantar la casa. Pero no quieras hacer el tejado lo primero. Un segundo. Unionista de Salamanca. No, joder, hablamos mucho del juego, pero yo quiero recordar el año pasado partidos que hemos vivido. Jornada 37, si no recuerdo mal. Cerro del Espino, Majadahonda 0, Unionista 0, nos dan un baño descomunal. No damos ni cuatro toques seguidos. Estoy de acuerdo. Y es Dani Pons, y Dani Pons tenía un estilo de juego espectacular, y éramos la hostia, y todo lo que queráis. En casa, Tarazona 0-0, Teruel 0-0, Sestao 0-0, la derrota 1-2 con Osasuna Promesas, que es un partido, creo que es el peor partido que he visto de Unionistas, yo creo, desde los 10 años de historia que tiene Unionistas de Salamanca. Y joder. Entonces, no ¿por qué, Paul, esta locura, esta esquizofrenia? No, claro. Pero porque se lo he contestado yo. Perdóname que te interrumpa y te dejo. Porque me estás hablando de resultados. No, yo estoy hablando de partidos, de fútbol. Y yo le he dicho al principio, cuando tú un equipo sabes a lo que juega y lo tienes trabajado, el resultado sale o no sale. Que yo soy el primero que os digo que no hay ningún entrenador que me venga a decir que si juego de esta manera y juego a esto voy a ganar todo. No hay ninguno que lo pueda asegurar. O sea, tú puedes hacer tu juego, incluso te podría haber salido incluso peor. Estamos diciendo, mira, Lorenzo juega mucho mejor que nosotros y no gana un partido a nadie. O sea, si puede pasar también eso, ¿sabes? El problema es que cuando tú no tienes nada debajo para poder anclarte y decir, mira, esta es nuestra idea y esto es lo que queremos hacer. Y vamos a venir por este camino. Pero saldrá, que no, acabará saliendo. Yo no creo que no haya ninguna idea. Yo no lo veo. Yo no veo la continuidad en el juego. Yo sí la veo. Es la idea de ser un equipo muy vertical, que es verdad que al final acaba dejando espacios, acaba provocando errores individuales, pero al final es un equipo muy vertical que tiene las ideas muy claras en el sentido de cómo jugar verticalmente. Yo en ese sentido sí que veo esa idea de juego. Uh-huh. Esquizofrenia, ¿por qué? Esquizofrenia, ¿por qué? Pues porque lo has dicho muy bien cuando empezar el programa, porque la gente paga sus frustraciones con los resultados de Unionistas. Si no nos empatan en Ourense con el 2-2 y no nos empatan en Amorebieta, ahora mismo la gente estaría cantando Unionistas, te quiero ver ascender. Y son dos partidos que te empatan en el 93 con unas determinadas circunstancias. Pero ¿qué es eso? Si no te los empatan, está toda la gente cantando que te quiero ver ascender, somos los mejores, qué bien hemos hecho entrar a Yacer y con la plantilla corta, qué bien estamos aprovechando los jugadores que tenemos. Estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, quiero decir, mi análisis, estoy convencido que si fuésemos ganando partidos sería el mismo, porque ya me ha pasado en Unionistas, el año pasado con Pons. Y de ti lo sé. Pero estoy completamente de acuerdo con Paul, que vamos, o sea, estos tres partidos que hemos empatado los ganamos los tres y la gente está con gafas o con el pelo gominado, con gorros o vete a saber con qué este año, o con cohetes, que fue lo que pusimos al principio de temporada. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo, pero porque hacemos análisis en función del resultado y ese es el mayor error que hay en el fútbol. Don Vale, buenas noches. También para... Bienvenido a Alineación Indebida. ¿Qué nos cuentas de todo lo que has escuchado? Para ti, ¿hay base en Unionistas? Sí, hay base. ¿Te refieres a que si hay? O sea, sí. Hay base para la permanencia. Es que ese es el tema. Es que tienes que pensar en permanencia, olvidarte de los sueños del flautista y ser lo que ha sido Unionista siempre, humilde y pensar en humildad, que yo creo que eso también es bueno para todos, para los de dentro y para los de fuera del campo. ¿Qué te voy a decir? Vale, te iba a preguntar una cosa. Ha hablado Paul, para él la idea de Unionistas es el
toma y daca, el pugilístico, el no meterte contra las cuerdas, sino pegarte a bofetones libre directos desde prácticamente el centro del ring. Carlos Matías está preocupado. ¿Tú qué? Yo no estoy preocupado. A ver, en la primera red más o menos sabemos cómo funciona. O sea, hay una igualdad máxima. Lo que tienes que hacer es ser sólido, o sea, ganar solidez. No puede ser que te metan tantos goles a balón parado. El otro día, el Amorebieta no te gana porque te coja una contra, o sea, te gana en balones a balón parado. O sea, eso sea mala suerte, pero si pasa 10 veces ya no es mala suerte. Ya es porque lo estás haciendo mal. O sea, cuando una cosa se repite continuamente es que estás fallando en ese aspecto. Entonces, Unionista lo que tiene que hacer es cerrar la portería. Si no cerrarla, por lo menos que encajar menos. Sí, esa solidez que por ejemplo el año pasado era una de las excelencias del equipo, no juego, pero sí en el apartado defensivo te presentabas a cualquier campo y decías, bueno, estos van a tener que correr y pelear mucho para ganarme. Es cierto que Unionistas de Salamanca ha perdido dos partidos solo, que ante la Sociedad Deportiva Ponferradina lo pierde en el 92 o 93, que era partido prácticamente cerradito, y yo creo que el partido que pierde bien es el de la Cultura Deportiva Leonesa, y a pesar de ello tiene una para empatar. Al final es cierto que un poco de agárrame que me tiro para el monte. Pero bueno, pero también es fútbol y esto es un juego y puede pasar, ¿no? Pero es cierto, es verdad, es certeza que el denominador común el año pasado de Unionistas es que, bueno, yo tengo la portería cerradita, me van a generar ocasiones, pero no van a ser enormes, no van a ser muy claras, me van a dominar, me siento cómodo, quiero que me vengas porque yo te puedo coger en una, ¿no? Y ese Unionistas que vimos a partir de Navidades o de Reyes, cuando se gana en San Joan Despí y el equipo, porque hay que decir que hasta que Unionistas no gana en Barcelona o en San Joan Despí, estaba Dani Pon también en el equilibrio, haciendo equilibrios, ¿eh? El equipo estaba como la puerros. O sea, yo tampoco es que veo una diferencia tan brutal en los inicios de Unionistas en los últimos años. O sea, Casán, Dani Pons y Yacer. Por coger en los inicios de los tres últimos, son algo similar. O sea, yo creo que tal. Lo que pasa es que Casán tiene unos partidos que juega bien el equipo y no es capaz de ganar. Esa es una situación que se asemeja ahora a la de entonces. Hubo una serie de partidos ahí que si os acordáis, en Mérida, que te pones ganando y te empatan. Hubo ahí como varios partidos con una casuística parecida a la de ahora. Tú vale para centrar el tiro. ¿Qué es lo que crees que tiene que corregir este Unionista? O sea, ¿cómo puede ganar en solidez? Porque creo que todos estamos de acuerdo que a Unionista se le hace mucho daño con muy poquito. O sea, nos soplan un poco y nos tiran el castillo. O por lo menos tiembla. ¿Tú cómo crees que se puede arreglar eso? Pues a ver, yo no soy técnico, pero yo me imagino que a lo mejor cuando sobre todo te pones ganando, pues intentar ser más bloque, más sólido, más juntos, y luego el tema del balón parado. Si es que el otro día los tres goles y luego no regalar y no conceder. Es que claro, el día del Lugo, un penalti que regalas, que es un penalti regalado. El otro día es al revés. El otro día en la jugada del primer gol del 1-2, Hay tres o cuatro jugadores allí que ninguno se atreve a... o ninguno va con la contundencia para despejar. Yo creo que a Rabadán se le pasó el día de Lugo, porque creo que también está metido en la jugada. Sí, sí, es el que no despeja. Que sí. Es el que no despeja. Entonces, y luego la última jugada, el 3-3 es de chiste. Porque había alguien de la Morevieta para rematar ahí. Yo creo que si dejan pasar el balón va fuera. Bueno, el remate lo hace Tavares porque yo creo que le golpea a él en última instancia. Creo que mide mal Carlos García. Creo que es Carlos García el que mide fatal la jugada. Sí, Carlos. Es un balón que va al segundo palo muy mal puesto. Pero bueno, mira, y Tavares yo creo que tiene la negra y bueno, pues es lo que hace que encima... En el 1-2 hay un despeje erróneo también primero. Hay un jugador que despeja mal. Hay todo Pascual. Hay todo al centro. Eso es. Luego sí, hay otro recién, tiro que otra vez rechaza. Que está recién llegado al área, ¿sabes? Que también es una cosa. Hay que hablar de ese cambio, ¿no? Ese cambio. Paul. No, sí, que el cambio, no sé cómo se vio allí, pero en la tele es que se ve que Aitor Pascual no llega a defender esa jugada. Sí, lo vimos. Y Íñigo Muñoz, creo que es el que saca la falta, saca con un jugador menos de Unionistas, porque Aitor Pascual no está para defenderla.
Luego al final acaba para mí me parece un error, o sea, un error de principiante. Además, en un campo en donde todo balón que te metan al área. También es cierto que eso depende mucho del árbitro, porque hay árbitros que sí que esperan a que llegue el central a defender la jugada, y hay otros árbitros que dicen, tú sácala cuando quieras, que el juego ya está en marcha. O sea, sí, bueno, pero para evitar eso, bueno, ¿no? Para evitar sí, eso. Claro. No lo estoy justificando. Es cierto que... Paul, ¿tú qué crees que puede hacer Unionistas para intentar? Porque yo creo que el denominador común o el problema más detectable es la poca solidez que tiene este equipo. ¿Cómo crees que se puede arreglar todo esto? Yo es que mi opinión es que más que errores de grupo, errores de... aparte de los errores individuales que ya hablamos, es una fragilidad mental descomunal. Yo creo que esos 5 últimos minutos de los partidos o 10 últimos minutos es ya estar pensando cómo... Yo creo que son jugadas de partido. Mira, ayer estaba viendo el partido entre Ourense y Arenteiro y es verdad que el Ourense tiene 1000 ocasiones para empatar o incluso para ganar el partido. Al final acaba ganando el Arenteiro 0-1. Pero es cierto que al Arenteiro en los últimos 10 minutos se le veía otro modo de defender de lo que defendía Unionistas, ¿no? Pues perdía el balón en el centro del campo, falta, nos agolpamos todos atrás y no hay ningún problema. Recuerdo una amarilla Jordan en el 85, 86, que digo, madre mía, o sea, que de falta que le regala el balón al Lourense y en la contra hace falta. Es que si no hace falta, se plantan solos. Pues es a lo que me refiero. Yo creo que esa fragilidad mental que tiene ahora mismo Unionistas por el hecho de haber encajado tantos goles en ese tiempo de descuento, al final pues contamos el de Ponferrada, contamos el de Lugo, que es el descuento de la primera parte, aparte de Orense y Amorebieta, ya son 4 partidos. Es cierto que al final lo que te deja es pensando en que cualquier jugada te van a acabar marcando gol en esos últimos minutos. Y al final o no saltas porque piensas que va a llegar el de atrás, o la dejas pasar pensando que le puedes hacer penalti. Entonces yo creo que en cuanto encadenemos un par de resultados positivos, esto por inercia va a cambiar. ¿Tú crees que es más cabeza? ¿Tú crees que es más cabeza que juego, no? Yo, mi impresión es que sí. Charlie, dale. Yo, dentro de que creo que hay un poco de todo, yo insisto, lo llevo diciendo todo el directo y no tiene sentido ahora dar la vuelta, creo que el problema es de juego. Creo que hay un problema grave de juego. También es verdad que psicológicamente no estamos bien. Luego hablaremos de las expectativas, porque yo creo que es muy importante y a lo mejor habría que abrir otro melón. Bueno, de hecho, lo voy a abrir ya. Sácalo ya. A lo mejor habría que abrir otro melón, que yo estoy muy de acuerdo y lo llevo diciendo toda la temporada, con que la gente se ha flipado un poco con pedirle a Unionistas cosas que yo creo que Unionistas no puede dar. Pero también hay que decir en defensa de la gente, y creo que mucho de lo que pasa en el vestuario viene un poco por aquí, y aquí se ha comentado desde pretemporada. Creo que la gente también se ha metido en un barco en el que alguien le ha metido, y ahí abrimos el melón de que probablemente la ansiedad de los jugadores venga, porque los jugadores aquí han venido con unas pretensiones, los jugadores en rueda de prensa, todos en las presentaciones han hablado de playoff y todos hemos dicho, nos estamos equivocando. Bueno, todos no, hemos dicho aquí, nos estamos equivocando. Ha tenido que llegar Carlos de la Nava cuando ya había presentado probablemente casi la mitad de la plantilla a decir que esto es un Unionistas de Salamanca, que aquí hay que buscar la permanencia, que luego nunca nos ponemos techo y una vez que hayamos conseguido la permanencia ya veremos a dónde podemos llegar. Pero hasta Carlos de la Nava, todos los que habían hablado antes hablaban de playoff. Todos. Todos estos jugadores hablaban de playoff y yo aquí no quiero, no digo ni que esté de acuerdo ni que no esté de acuerdo, ni echo culpas, ni digo que la razón de nuestros problemas sean esta. Pero ha habido una campaña de socios en la que también se ha hablado de playoff y en la que a los jugadores que han ido llegando se lo han dicho y que en muchas, no voy a decir ruedas de prensa, pero en muchos comentarios, Salamanca es muy pequeña, Unionistas es un club pequeño y en todos los lados nos ha llegado que este año se ha fichado pronto, que este año por fin ya teníamos la plantilla para la pretemporada, que este año los fichajes que han llegado son los que quería el DD y no los que a los que podíamos acceder. Quiero decir, las expectativas las estamos cargando a la afición y a lo mejor las ha generado alguien antes de llegar a la afición. ¿Y no crees que pueda ser la propia afición la que las ha generado? Estoy diciendo que no. O sea, estoy diciendo que no solo. O sea, lo llevo diciendo un rato. O sea, no solo. ¿Sabes? Cuando tú a un aficionado, un jugador en rueda de prensa en su presentación dice yo vengo aquí a por el playoff, ya le estás diciendo al aficionado, hostia, qué bien, este año vamos a por playoff. O sea, quiero decir, no estoy diciendo que la culpa sea de los jugadores, no estoy diciendo que la culpa sea de la directiva, no estoy diciendo que la culpa sea del cuerpo técnico ni del aficionado. Lo que no puede ser es que solo
las expectativas las estamos cargando al aficionado. ¿Y no crees, no crees que haya podido haber un malentendido generalizado en el que, se ha interpretado mal de manera marketingiana? A ver, yo estando de acuerdo con lo que dices, Carlos, porque yo he sido el primero y yo he hablado con Pesca de esto, y hemos hablado, y muy bien. Yo sé que don el señor Unionistas, que esto queda fantástico, estaba aterrado con el rollo de playoff. No podía, o sea, es una palabra que no puede salir, porque ellos saben perfectamente que meterte en la expectativa de playoff en la jornada menos dos, te estás jugando mucho. Y más como es este Unionistas, que todo está muy medido, ¿no? Todo está muy calibrado. Pero es cierto que marketingianamente se ha vendido el rollo de la ilusión, que la gente yo creo que es que ha dado la mano y acaba de coger el brazo, o sea, sinceramente. Y ese run tampoco se ha querido frenar de una manera. Nadie ha salido al paso a decir, oye, tronco, que os estáis confundiendo. Que esto de ilusión significa pues que con ilusión llevamos 10 años. Porque sin ilusión Unionistas no existe. Entonces, es cierto que, claro, todo suma, ¿no? Y ya dijimos que 5.000 y pico socios en Unionistas hacen mucho ruido. Que está guay, ¿eh? Que está guay. Y queremos que no haya 5.200, sino que haya 6.000 o 7.000. Pero está claro que la gente... Claro, si va bien es una locura, pero si va mal tiene ruido, claro, evidentemente. Eso es. Entonces, yo tengo esa percepción, que yo creo que la gente ha entendido un poco mal la campaña marketingiana de Unionistas, para mí, ¿eh? Sí, pero lo que... Una parte. Pero con lo que quería enlazar, con lo que estábamos comentando justo antes de empezar a hablar yo... Sí, perdona. Lo que quería... No pasa nada. Con lo que quería enlazar es que si la expectativa de un objetivo la tiene el tuitero mayor del reino, y cuando acaba el partido echa cuatro pestes, es ruido. Pero si la expectativa la tiene el jugador y cuando va 2-1 en campo de la Morevieta, cuando le han empatado a 2 y a 1 en las jornadas anteriores, tiene esa ansiedad y tiene ese malestar en la cabeza de decir, tenemos que llegar a un punto en el que no estamos llegando y tengo que despejar el balón y me tiembla la pierna, tenemos un problema. Claro, es que... A mí que el problema lo tenga el socio me da igual. ¿Sabes? Me preocupa que no vaya al campo, que no vaya a jugar. Claro, que el defensa tenga el problema cuando va a despejar un balón en el minuto 94. Es que yo soy de los que pienso que todo llega. Y el run-run de cualquier lado, si es fuerte el run-run, al futbolista se lo come. Yo creo que tenemos una buena plantilla. Para mí es corta la plantilla, os quiero preguntar sobre ello. Para mí es muy corta, se nos ha quedado muy corta. Pero se nos ha quedado muy corta entre lesiones y tal, pero ya iba de corta. Y creo que esa expectativa que a día de hoy se ha generado, ese globo que se ha generado, ha llegado al campo. Y yo había Unionistas con mucha ansiedad contra el Lugo, en la segunda parte, sobre todo cuando se nos gripó el motor. Y el otro día en Amorebieta hay ansiedad. ¿Tú crees, Paul, que hay ansiedad en la plantilla? Yo, mi impresión es que sí, joder, y creo que es lo que nos provoca estar tan nerviosos en esos últimos minutos, en el que el rival necesita marcarte, te ataca mucho, son muchos centros laterales, y si esos centros laterales no los defiendes con seguridad, cualquier balón dentro del área que no defiendas con seguridad se acaba convirtiendo en un problema, en un remate, en un despeje fallido, en un despeje para atrás que acaba en problemas, pues todo lo hace el tema psicológico, el tema de ansiedad. Es que al final el fútbol va muy de emociones, va muy de inercias, y es verdad que la plantilla en ese sentido pues sí que se la ve con ansiedad, y creo que los comentarios en redes sociales me dan la impresión a mí que no ayudan, porque si tú tienes ansiedad y te están diciendo 8 tíos que eres malísimo, que no sabes dar un pase para atrás, al siguiente pase para atrás vas a estar acojonado diciendo, joder, como encima ahora de mal este pase para atrás, la que me va a caer va a ser brava, no vuelvo a jugar en 10 años. ¿Crees que la gente ha malentendido el lema de pretemporada? Sí, yo creo que lo hablábamos un poco al principio, ¿no? Que cuando decíamos, el club está vendiendo playoff, y decíamos, no, el club no está vendiendo playoff, el club te está diciendo que te ilusiones con la temporada. Que puede ser una temporada en la que salgan las cosas bien, puede ser una temporada en la que salgan las cosas mal, pero que al principio de la temporada, con el presupuesto, con los fichajes y tal, se han fichado primeras opciones, como se decía,
pues es una temporada ilusionante y no pasa nada por decir que es una temporada ilusionante. Luego te pueden salir las cosas mejor, te pueden salir las cosas peor, pero que al principio de temporada pueda ser ilusionante, claro, claro. Eso no quita para que al final hayas traído tus primeras opciones, las primeras opciones que querías, no te estén saliendo las cosas como quieres, pero ilusionante era, y lo decíamos. Es cierto que al final, pues lo que tú has dicho antes, se nos ha quedado la plantilla corta, todos esperábamos llegar... ¿Crees que la plantilla es corta? ¿Crees que la plantilla es corta? Sí, 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 claramente. Todos esperamos otro lateral izquierdo, esperamos un lateral derecho de garantías, todos esperamos un jugador arriba que pueda sustituir a Gorka Santamaría en caso de lesión, en caso de que no esté tan... pues como está ahora, ¿no? Que no le salen las cosas como... Yo creo que como lo quiere. Tampoco le llega un puto valor, ¿eh? No, no. De hecho, no, lo que decimos, no puedes tener a un tío de unos 70 y pico mandándole melones, ¿no? No, el otro día Namorevita estaba desquiciadísimo. Sí, sí, es normal. El otro día se pasó corriendo y... Pues, normal. Increíble. Increíble. Pero para eso te hace falta... Si quieres hacer ese juego, que está muy bien... Te hace falta otro tipo de delantero. Te hace falta un delantero 9 puro que te sepa bajar los balones, que te sepa abrir balón a banda y que sepa hacer eso. No estáis preocupados porque solo tengamos, parece, que ya hacer mira al banquillo y solo vea a Iñaki y a Rabadán, ¿vale? A ver, hay gente por ahí que le leo que dice que la plantilla de este año es mejor que la del año pasado. Yo a 21 de octubre, yo no creo que sea mejor la del año pasado. Venga, láncese y ponga esos mejores o menores, que me gustan. Porque siempre pongo los tres ejemplos. Por ejemplo, solo está Aitor Pascual de lateral. Si Aitor Pascual diera el rendimiento de Carlos Jiménez el año pasado en el lateral, te daba igual quién esté en el banquillo. Te da igual que la plantilla sea larga, corta, estirada o recortada. Entonces, al final, es un problema también. Puede quedarse corta en alguna posición. Se ha quedado corta por las lesiones, pero también es un problema de rendimiento. Hay ciertos jugadores que el rendimiento es inferior a los jugadores que estaban el año pasado en esas mismas posiciones. Tan sencillo como eso. Yo lo veo... Y ahora sí, vale. Sabiendo que Carlos Jiménez era un jugador que jugó muchísimos partidos, que te daba muchísima seguridad, aún así ha habido muchos partidos que el míster optó porque no jugara a Carlos Jiménez y jugara a Camus en su lugar. Aún siendo un jugador muy importante... Al que no se le veía tener otro competidor como él en ese lateral derecho, aún así hay muchos partidos que no jugó Carlos Jiménez y lo jugó el suplente, entre comillas. Pero la partida del año pasado eran Carlos Jiménez... Un jugador, todos eran titulares y jugaron, yo creo que menos Teixeira, que era como el que menos rendimiento dio en regularidad. Los demás, todos, en algún momento de la temporada fueron titulares y jugaron con total garantías como titulares en cuanto a rendimiento. Vale. Dos cosas. Carlos Jiménez empieza a titular en el central, porque el que no empieza la temporada titular es Ramiro. O sea, sí que empieza jugando. Pero luego aquí tenemos una incompatibilidad muy clara. O sea, no puede ser que digamos que este año con más dinero y primeras opciones hayamos accedido a los jugadores del mercado que queríamos y no tengamos mejor plantilla que el año pasado. Bueno, eso te puede pasar, eso ya lo dije yo el año pasado cuando hablamos. Digo, el que tengas 100.000 euros no quiere decir que vayas a tener mejor plantilla. Es acertar. El que tengas 100.000 o 150.000 euros más, al final es acertar y luego que los jugadores rindan. Sí, eso está claro. Pero que me refiero que entonces... Voy a hacer una burrada, ¿sabes? No quiero que siente mal, ¿sabes? Pero es que a lo mejor entonces necesitamos coger la cuarta opción. A lo mejor no sale mejor eso. O sea, quiero decir que... Que no lo digo pues mal, ¿sabes? Lo que quiero ejemplo, decir, lo que el quiero decir es que entendamos, pasado, entendamos, hablando de las expectativas, lo que quiero es que entendamos que si la gente dice que tenemos mejor plantilla que el año pasado, es porque nos han dicho que tenemos mejor plantilla que el año pasado. Yo, a mí me falta este año Javi Villar, Nepral, Carlos Jiménez, Eri Ruiz. A mí ni aquí me mejora Javi Villar, por ejemplo. Lo que pasa es que no tiene un Nepral al lado. O no tiene a mí al lado. A mí Javi Villar me gusta más que Iñaki. Por lo menos prácticamente. Son diferentes, Iñaki, ¿eh? Pero es que Iñaki defensivamente te da muy poco, ¿eh? Iñaki es que se descoloca, tío. Mira que me parece buen futbolista y me parece el mejor mediocentro que tenemos, ¿eh? Entre tú, Tavares, Iñaki y ¿quién es el otro que se me ha ido? Rabadán. Y Rabadán me parece el mejor de largo, Iñaki González. Pero a mí Javi Villar me parece mejor futbolista que Iñaki González. Por lo menos lo que necesita este Unionistas. Y luego atrás,
Aitor Pascual encima no tiene competencia, porque está claro que Imanol Vaz no es el Carlos Jiménez que salió el año pasado y que nos sorprendió a todos, porque Carlos Jiménez venía a jugar de central, aunque podía hacerlo de lateral. Aitor Pascual no mejora a Camus, ¿eh? A mí Camus tampoco era santo de mi devoción, o no me pareció que hizo una buena temporada, pero a mí Aitor Pascual me genera muchísimas dudas. Y luego es que hay un problema, no tienen competencia. Aitor tiene que ser un mal momento de forma o una circunstancia personal, porque yo creo que Aitor es más jugador de lo que está demostrando. Pero no pensáis que un lateral, tanto el derecho como el izquierdo, primero no tienen competencia. O sea, son tíos que realmente no tienen otro que le esté tosiendo en la nuca o le esté hablando en la nuca en los entrenos, porque su perfil no hay. O sea, otra cosa es que tú te inventes un lateral derecho, como puede ser Tur cuando aparezca, si aparece en algún momento, o Álvaro Gómez, o en la izquierda Álvaro Gómez, pero realmente, o sea, tío especialista en lateral izquierdo-derecho, solo hay dos. O sea, estos tíos no tienen competencia. Y a mí eso me genera dudas, porque si ellos están mal, vas a encontrar un recambio ya vas a poner un parche. Y luego, a mí me tiene muy preocupado el centro del campo. O sea, me tiene muy preocupado el centro del campo, porque Rabadán no sé de qué juega, Tavares no está y creo que no se le va a esperar. ¿Y quién es? Y Tur, que está lesionado, para mí fue el peor el año pasado de los cuatro que tuvo. Sí. De hecho, creo que si Nespral estuviera bien físicamente, era titularísimo en este equipo. Bueno, vamos. Es que entonces ahí ya sí que vamos. pero si joder. Si está Nespral y no está jugando, cierro el chiringo. O sea, no, pero que se me entienda. O sea, sí. Un tío que se ha retirado del fútbol, creo que si físicamente estuviera bien, era titularísimo en este plan. Por lo tanto, que se ha retirado del fútbol, ¿eh? Desde aquí mandamos un fuerte saludo a Stone Star, que te puedes pasar por aquí cuando te dé. Ya sabes, Charlie, tienes una misión que hacer la próxima semana. Sí, es verdad. Porque si ya cerca hay, a lo mejor Nespral puede ser su sustituto. Es que como hilamos, ¿eh? ¡Tachán! No, pero es que Nespral no ha entrenado a nadie. Bueno, creo que se está haciendo muy injusto con Dani Yacer en lo del rollo de que se vaya y tal, ¿eh? Y ahora sacamos este tema. Muy injusto con Dani Yacer. Se está haciendo muy injusto. Porque ahora os voy a explicar mis argumentos y quiero que me lo expliquéis todos vosotros. ¿Te preocupa el centro del campo, Charlie? Sí, a mí sí. Evidentemente, yo estoy de acuerdo con Paul y lo vengo diciendo todos estos años en Unionistas, que no tengo por qué dar 25 toques al balón para jugar al fútbol. Es verdad. Pero a mí me gusta darlos. A mí me gusta darlos. Y soy de los que piensan que cuanto más tienes el balón, menos te atacan. Y mejor controlar los partidos. Y más veces pasan los partidos lo que tú quieres que pase. Y aunque no sea para dar 25 toques al balón, 25 pases al balón, el año pasado no los dábamos. El año pasado éramos directos. El año pasado lanzábamos muchísimo el balón a nuestros delanteros para, incluso cuando jugábamos con Adri Gómez y Jordi Tur, para que el balón fuese a campo rival y ahí ya nos, lo buscásemos arriba e intentásemos buscar las segundas jugadas. A mí ese juego no me gusta, pero ese juego nos traía juego. Y para ese juego... Y con peores tres cuartistas, ¿eh? Con peores tres cuartistas. Sí, y para ese juego el balón pasaba por el centro del campo. Muchas veces los que lanzaban ese balón eran los propios mediocentros. Incluso los mediocentros tenían una función en ese juego. Y es que creo que no... Es un poco parecido a lo que nos pasa en el resto de posiciones. El problema es que no tenemos alternativa a lo que ponemos. No tenemos alternativa a lo que ponemos. Entonces, si yo tengo cuatro mediocentros, como teníamos el año pasado, de mejor o peor calidad, y cada mediocentro me da un perfil diferente y me da una manera de jugar diferente, pues yo, dependiendo del partido, puedo elegir jugar con uno o con otro. Pero es que ahora no tenemos competencia. Yo era lo que decía, pues yo no me acuerdo si fue la semana pasada o la semana anterior. El problema que creo que tenemos es que no tenemos competencia. O sea, yo no necesito, que a lo mejor también, pero no necesito que venga un jugador para quitarle el puesto a Udo Albergués. O sea, no necesito poner a un jugador por delante de Aitor Pascual. Necesito que haya un jugador que entrene con Aitor Pascual y que compita por el opuesto con Aitor Pascual. A lo mejor luego es Aitor Pascual el que juega. El año pasado, cuando pasamos por el mercado de invierno, dijimos, hemos mojado la plantilla. Y hubo alguien aquí en la edición de vida que me dijo, pero si de los que hemos fichado no juega ninguno. Si siguen jugando, si hemos encontrado el 11 con los que jugaban antes del fichaje. Digo, ya. Digo, pero ahora ya hay un jugador en el entrenamiento que si entrena mejor que yo, me quita el puesto. Y eso mejora la plantilla, eso hace que me ponga las pilas. O sea, lo que necesitamos es competencia. Y a lo mejor luego juega el mismo once, ¿eh?
sino es que a lo mejor luego nos sorprenderíamos. Si es que a lo mejor luego ponemos a un jugador Aitor Pascual a entrenar contra él y el que juega es Aitor Pascual. ¿Sabes? Y no sería raro. Pero creo que el problema que tenemos es que tenemos un once muy claro y que lo que cambiamos para poner las pilas a los que son, o sea, claro, si para poner las pilas a Aitor Pascual tengo que poner un Olva de lateral, pues tenemos un problema, porque no vemos el resultado. Has dicho competencia, Paul, ha dicho competencia a Carlos Matías, quiero enlazar esto porque es el segundo partido en donde Gianni Yácer no hace. Los cinco cambios, ante el Lugo 3, ante la Amorebieta 4, miró al banquillo y solo había jugadores de la cantera. Pero pues, ya que los llevas y ya que puedes jugar claro, con sí, eso y ya que puedes mover eso, ¿te preocupa eso? A mí sí. Porque para mí es un aviso a navegantes, que ya lo pusimos el otro día en la web, en plan de, no solo tengo una plantilla corta, sino que a mí los que están aquí no me convencen. ¿Qué te dice a ti? Sí, totalmente. Pero vamos, es que además es que ves el banquillo y yo creo que no es Yácer el único que se desespera. Yo creo que vemos todos el banquillo y decimos, hostia, ¿a qué metemos? Porque vale, en Estefan ya lo que decimos, en Estefan no se confía o no cuenta o no vale o se prefiere tenerlo para el juvenil o no sé, pero para el primer equipo no va a jugar. A Parra, pues prácticamente tres cuartos de lo mismo. El otro día se hablaba mucho de Joel, que estaba con la flecha para arriba en los entrenamientos, decía Dani Yácer. Pues bueno, a lo mejor no hubiera sido mala opción, yo que sé, sacarlo, pero es verdad que en el último partido sí que tenías gente de tres cuartos para arriba suficiente como para realizar cambios, porque al final modificaste a toda la parte de arriba, ¿no? Porque modificaste a Gorka Santamaría, modificaste a Dani García, o sea, quitaste a los tres, metiste a otros tres diferentes. Es verdad que el problema pues, faltaban dos, eso es. Es verdad que el problema viene cuando miramos de medio campo para atrás, que en el medio campo, vale, tienes Iñaki González y Rabadán, que están jugando absolutamente todo. Pero claro, llega un minuto de juego que Rabadán, que se ha recorrido las dos áreas prácticamente los 90 minutos de partido, subir área contraria, que hablamos mucho de jugador box to box, pero al final eso cansa. Al final del minuto 60, Rabadán no está ni para defender ni para atacar, ni se le espera. Entonces, ahí es cuando echas de menos un cambio, ves que Tavares no está dando el nivel, que yo creo que también es el problema que tiene la plantilla de unionistas, porque yo creo que se confiaba muchísimo en el fichaje de Raúl Tavares, que es un mediocentro que ya hemos visto en otros equipos, que de hecho cuando lo fichamos decíamos que era el mejor, para nosotros el mejor fichaje de unionistas de esta temporada. Y es verdad que es un jugador que de momento no está dando el nivel ni prácticamente un 10% del nivel que tiene. Y yo creo que venía para ser clave en el centro del campo de unionistas. Entonces eso ya, pues circunstancias personales de cada jugador, problemas que pueda estar teniendo, problemas de adaptación, a lo mejor están haciendo que, claro, que a Dani Yácer se le esté haciendo muy corta la plantilla en ese centro del campo. Pero claro, imaginaros una plantilla en ese centro del campo con un Tavares con el nivel que dio Tavares el año pasado en el Majadahonda. Pues tendríamos... Claro. Tendríamos un mediocentro espectacular. Ya, pero. Pero mira, yo de esto, y seguro que te voy a dejar hablar que hay a ti, porque mira, nos estaban hablando en el chat de Tavares, nos estaban preguntando que si Tavares no era competencia para Rabadán y que si. Y yo quiero decir una cosa, que a lo mejor podremos decir más adelante y a lo mejor ahora no podemos profundizar tanto, ¿sabes? Pero si Rabadán está reventado y tengo a Tavares en el banquillo, como ha pasado en algún partido, y Tavares no sale al campo. Hay aficionados que piensan que es por culpa de Yácer. Y tienen que empezar a pensar que a lo mejor es por culpa de Tavares. Claro. Que no salga al campo. Entonces, y que es buen jugador y que nosotros pensábamos que iba a ser el mejor fichaje, es verdad. Que nosotros somos los primeros, Onti y yo, por ejemplo, en varias pizarras que le hemos puesto titular porque le queremos ver. Sí. Que probablemente no vayamos a conseguir meterlo en el equipo y sea el primer jugador que va a salir en el mercado de invierno. Pues es una opción que podemos empezar a que podríamos empezar a valorar o podemos empezar a pensar porque es posible que pase. Porque él quiera salir también, ¿eh? Porque él quiera salir, ¿eh? Claro, entonces quiero decir que a lo mejor a la pregunta, ¿Tavares no es competencia para Rabadán? Pues es que es probablemente que la respuesta sea que no. Claro, es que, vale. Desgraciadamente, ahí somos los primeros que queremos que lo sean. El medio del campo se queda cojo, porque si tienes a Tur lesionado, que lleva desde el principio de temporada. Pues, ¿cuántos partidos ha estado disponible? ¿Tres partidos? ¿Cuatro partidos como mucho?
y Tavares está a un nivel bajo, pues al final solo tienes dos medios centros. Porque, claro, porque ya no hay ninguna otra alternativa más ahí. O sea, que esos dos jugadores están sobrecargados de minutos. Y eso te pasa en los laterales un poco también. Porque no tienes la alternativa de Mikel Serrano. Entonces, pues los laterales también. Le añades que Aitor no ha habido días como el otro día porque no está acertado. Pues al final esas posiciones ahora mismo están cojas. Porque y yo sigo diciendo... Con la baja de Rastrojo, que Rastrojo yo creo que te puede sumar mucho también, pues tiene alternativas. La baja de la Nava, pues tienes a Dani García, que también es una alternativa. Estuvo lesionado Dani García, jugó de la Nava, ahora es al revés. Bueno, pues ahí tienes alternativas. A ver, cuatro lesionados son muchos lesionados, ¿eh? En una plantilla de 21 jugadores, cuatro lesionados, estamos hablando del 20% de la plantilla de baja. Eso al final te baja el nivel competitivo. Sí. Yo sobre todo no me preocupa Unionistas de tres cuartos hacia adelante, ya no solo porque se nos están cayendo los goles. También la manera de entender a lo mejor el equipo de Dani Yácer hace que también se te nos caigan los goles por eso. Pero no me preocupa la lesión de Rastrojo a día de hoy. No me preocupa la lesión de Carlos de la Nava a día de hoy, porque creo que ahí no es que están perdiendo los puntos. Se están perdiendo los puntos de medio campo hacia atrás. Y no quiero echar la culpa a los defensas, ni quiero echar la culpa a los medios centros. Quiero decir que el sistema o el esqueleto táctico de defensivamente de estos Unionistas nos hace agua. ¿Por qué? Para mí. Es cierto lo que ha dicho, vale, hay cuatro lesionados. Pero de esos cuatro lesionados, Tour el año pasado no contó prácticamente nada. Y Tour tuvo muchos minutos, ¿eh? Tour jugó muchos minutos. Sí, pero a día de hoy creo que para la parte técnica pero podría ser... Lo que dice Carlos, con mucha competitividad. Ahí te pierdo. Lo que dijo Carlos antes, que Jordi Tour el año pasado tuvo minutos y te da competitividad en el medio campo. Pero no, para 20 minutos... Sí, sí. Para 20 minutos sí. En la segunda parte te da mucho aire. Sí, lo que quiero decir es que porque falte Tour, este equipo no se nos va a... No sé si me diga, en la piedra angular. Sí, no. Sí, porque falte Tour no, ni vas a ganar ni vas a perder. Eso es. O sea, yo lo que tengo miedo es que Mikel Serrano ha venido para no contar, que Tavares ha venido para no contar, que nos faltan dos laterales y que bueno, si Tavares se nos... ha venido para contar, pero su rendimiento ahora mismo es para no contar. Bueno, pues eso, me parece bien la corrección. Y luego yo insisto, porque nos han hablado ahora de que el otro día decía Rubén Andrés, o comentó en una entrevista de Slavita, no sé qué, es que en este Unionistas probablemente hoy estaríamos diciendo de Slavi lo mismo que de Gorka Santa María. Sí. Sí. En el partido de Amorebieta, no sé qué decir, que no me falta ni de Slavi y le van a caer los balones del cielo. O sea, es un problema un poco global. Sí, es a donde voy. O sea, para mí el problema no es de un par de jugadores o un par de lesionados, sino que yo creo que el problema está globalizado dentro de la plantilla. Y me quedo también el rollo con la ansiedad. Dani Yácer. La gente pide que dimita, que se vaya, que tal, que lo cambien. Para mí es muy injusto, pero yo voy a hablar el último. Empezamos por Vale, si os parece, y giramos la ruleta. Dani Yácer, Vale. Yo seguiría contando con Dani Yácer. A ver, hay circunstancias, las lesiones y los fallos individuales. Habrá fallos colectivos, pero un fallo individual de jugador que el otro día te metan tres goles a balón parado o que hagas un penalti y que lo regales el día del Lugo, ¿qué grado de responsabilidad tiene un entrenador ahí? ¿A ti te parece que el equipo está bien armado, que Dani te juegan a lo que quiere Dani Yácer? ¿Dani Yácer está sobrepasado? Yo no creo que Dani Yácer esté sobrepasado. Al final todos esos comentarios van todos relacionados a los resultados. Si lleváramos 4 o 5 puntos más, nadie estaría hablando de eso. Yo creo que Dani Yácer lo que tiene que hacer es, probablemente lo que haya que hacer, que al final no lo hemos hablado, en enero va a haber que hacer reajustes. Eso o cambia mucho el tema, o por lo menos de medio campo hacia atrás va a haber que hacer reajustes. Y lo que tienes que intentar pues es el tema. Ahora lo más importante para el equipo, yo creo, aparte del juego, es el tema psicológico. Que no se vengan abajo.
y el tema de la solidez que hablé antes. Yo, para mí, Dani Díaz, ahora mismo no tengo dudas de él. Yo seguiría contando con él. Claro, Matías. Yo, hasta con entrenadores que al final hemos, se acabó destituyendo, siempre he dicho que dudo mucho en los cambios. Es verdad que en Unionistas prácticamente casi todos los cambios de entrenador que hemos hecho en mitad de temporada, por no decir todos, han salido bien. Pero también es verdad que las temporadas en general han salido bien en Unionistas, a lo mejor este no. O sea, yo siempre he dicho que Unionistas es un club que algún año le tiene que salir la jugada mal. No digo que sea este, pero... Y el cambio de entrenador me pasa siempre lo mismo. Yo creo que dentro de todo lo que he dicho de cosas que creo que estamos haciendo mal y que cosas que creo que son problema de plantilla, creo que son problemas muy ajustables. Muy ajustables, lo llevamos diciendo. Lo que es que es verdad que llevamos diciendo, por ejemplo, el centro lateral, la jugada balón parado la llevamos hablando desde pretemporada. Pero es trabajable. O sea, y un cambio en la plantilla, que llega un entrenador a una plantilla que no ha hecho él, que no conoce jugadores, a mí siempre me da bastante respeto. Yo creo que la situación tendría que ser crítica para que te tenga que despedir al entrenador. O sea, que el equipo esté completamente roto y que no seas capaz de sacar la temporada adelante. Y como mi temporada es la salvación, no veo necesidad de tener que prescindir del entrenador. Hay que seguir trabajando y confiar en él. Los datos de Unionistas de Sala, los datos de Unionistas en la jornada 9 son 2 victorias, 5 empates, 2 derrotas, la pera de goles a favor, la pera de goles en contra, que son los mismos, ahora mismo son 13, me parece. 13, y estamos a un punto del descenso, estamos en la posición número 12, empatado ahí con muchos equipos, pero hay que decir que el tercer puesto está a 4 o 5 puntos, que es partido y medio, y que no estamos en posiciones también de descenso por el tema de que el Barça Athletic tiene también un partido menos, pero bueno, la clasificación recoge que Unionistas está el número 12 en la tabla clasificatoria. Paul. Yo, bueno, escuchamos a Rubén Andrés, a Dani Yácer a principio de temporada, que es, hay que confiar en los procesos, que los procesos son lo más importante. Joder, esto lleva un tiempo, ¿no? Yo creo que no puedes pretender cambiar un estilo de juego de Unionistas, como es un estilo de juego que ha tenido Unionistas todos estos años, cambiar a un estilo radicalmente opuesto con unos jugadores totalmente nuevos. Creo que me parece a mí muy complicado de conseguir en estas unas primeras jornadas de junio, que estamos en la jornada 9, que parece que estamos a mitad de temporada y estamos en descenso. Es que no hemos pisado el descenso todavía. Es que estamos fuera de los puestos de descenso, que en teoría es el objetivo de Unionistas, no descender. Es cierto que luego, pues bueno, puedes vender ilusión, todo lo que tú quieras, pero ahora mismo Yácer está cumpliendo el objetivo de Unionistas, que es el no descenso, ¿no? Es cierto, puede gustar más, puede gustar menos el estilo de juego. Al final, si miramos numéricamente, es cierto que, por las expectativas de la gente, pues no le hace mucha gracia, porque la gente querría estar primero con 28 puntos. Pero estos Unionistas, al final es un equipo con un presupuesto medio en la categoría, tal y como está en la tabla, a mitad de tabla. Creo que está cumpliendo los objetivos. Y lo que vemos es que estamos a 4 puntos del primer descenso, estamos a 1 punto del descenso. Esto es muy largo, hemos tenido partidos complicados, es cierto que los 3 últimos partidos han sido contra rivales de abajo, al final has ganado la Cultural, has visitado el Toralín, has visitado las Llanas, has visitado Uriche, al final has ido a campos muy complicados, te han venido otros complicados, porque al final el Lugo, es verdad que el Lugo no es el Lugo que nos hemos encontrado estos años, pero también es un Lugo con mucho presupuesto. Entonces, al final, pues es eso. También han habido equipos complicados, has visitado campos ya muy complicados, esos rivales fuera de casa, bajaban sus pretensiones. Ya te va a venir un Sestao, lo mismo un Sestao que juegan las Llanas, un Sestao fuera de casa. Una Morevieta no es igual que Juan Urriche, a la Morevieta que viene luego a Tierra de Salamanca. Y creo que vamos a mirar ya. Tiene toda la confianza. Vamos, es que no tengo ni medio de alta. Yo te digo bien. No, 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 no
Voy a ir hablando yo, soy malo para todos. No sé, yo no tengo ni idea. No sé. Bueno, no tengo ni idea. Nosotros en el Discord nos estamos haciendo bien. A lo mejor es algo de Twitch. A lo mejor es algo de Twitch. Bueno, pues voy a decir, y si se puede luego, pues bueno. Ya lo siento, sentimos los problemas técnicos, chicos. Yo voy a decir que para mí se está siendo muy injusto con Iñace porque se sabíamos que teníamos en el banquillo, se sabía lo que se firmaba. Yo creo que a nadie le pilló por sorpresa que Dani Yacer iba a ser este su estreno como primer técnico, y habrá que dejar crecer a la gente, ¿no? Y si Dani Yacer no vale, yo creo que sería muy injusto que no nos valga la jornada 9 cuando todos los demás nos han valido un poquito más, ¿no? Entonces, creo que se está tratando la figura de Dani Yacer o vilipendiando demasiado rápido a la figura de Dani Yacer. Yo creo que el equipo entiendo que no gobierna los partidos, que no los controla, que nos falta solidez, pero bueno, habrá que dejar trabajar a todos. Son 16 o 15 jugadores nuevos de nuevo esta temporada y creo que Dani Yacer tiene crédito, para mí, tiene crédito hasta la primera vuelta. Y luego ya cuando arranquemos la segunda vuelta y si el equipo está destrozado, como ha dicho Carlos, si nos va fatal, si el equipo está roto, pues a lo mejor habrá que ver un cambio de entrenador. Pero a día de hoy, para mí, en el barco de Dani Yacer a tope. ¿Por qué? Porque hay que dejar trabajar a la gente, porque yo no veo al equipo roto, porque creo que también es un cúmulo de circunstancias que pueden pasar, porque Unionistas no ha caído en 5 partidos seguidos. Hemos perdido contra la Cultural Deportiva Leonesa, luego se han encadenado 3 empates seguidos, sobre todo en 2 partidos que estaban ganados. Pero bueno, esto es fútbol, esto es juego, y creo que Unionistas tiene mucho margen de mejora, y entonces ese margen de mejora hay que cogerlo. Yo lo que sí que pienso es que la plantilla es corta, entonces esta mejora pasa por intentar fichar en el mercado de invierno. Hay gente que pide también la dimisión de Rubén Andrés. Yo no lo veo, tampoco. Don Vale. Pues un poco igual. Rubén Andrés el año pasado confeccionó una buena plantilla. Este año, para mí, no, la plantilla ahora, hasta ahora no me demuestra ser mejor que el año pasado, pero bueno. Tampoco el que tengas 100-150 mil euros más te pone en el escalafón alto de primera red. O sea, que es que tienes un poco más de dinero que te sitúa en la clase media-baja de la categoría. Y hay que ser consciente de eso. Hay alguna operación que se le ha caído a última hora y bueno, pues hay y algún jugador que ahora mismo no le está rindiendo, pero el análisis hay que hacerlo a final de temporada y sobre todo en el director deportivo. A final de temporada es cuando se hace el análisis. Bueno, Matías. Yo es que creo que ya no sé si lo comenté en la SER, Key, o estábamos aquí. Hay que tener un poco la perspectiva y la realidad siempre de la Primera Federación y creo que se nos olvida mucho o no lo entendemos o que nosotros crecemos uno y nuestros competidores gastan 3. ¿Sabes? Que es verdad que nosotros estamos mejor que el año pasado, que es verdad que hemos ganado más dinero, que es verdad que económicamente hemos podido dedicar más a la plantilla. Pero que yo ya dije en final de temporada pasada, ya no sabía ni qué plantilla íbamos a tener. Dije en final de temporada pasada, hemos hecho 3 céntimos y cada vez nos quedamos más lejos del playoff. Cada vez hay más puntos de diferencia, cada vez hay más equipos gordos en la categoría, cada vez hay más presupuestos y inagotables. Porque hay gente que yo no sé si es que tiene el dinero por castigo o es que les da igual todo o y no sé muy bien qué. Pero bueno, el otro día o hace un mes se vanagloriaba el Mérida por tener 2 o 3 millones de pérdidas. Solo. Claro, entonces tenemos que entender que el mercado de fichajes, o sea, ya no la competición, que también, pero como ahora estamos hablando del director deportivo, el mercado de fichajes cada vez es más complicado, ¿sabes? O sea, es muy difícil. Si tú has podido llegar a un mercado en el que has contratado a gente que querías y que te ha salido bastante bien y que has hecho tu presupuesto y ya has llegado al apartado de cesiones, que otras veces has conseguido buenas cesiones, pues ya vamos hablando todo el directo, ¿no? Javi Villar, Carlos Jiménez, son cesiones y son probablemente los mejores que tenemos en la plantilla. Y este año esas cesiones no han podido ser porque el mercado ha cambiado. Porque en otro sitio, como sé de buena tinta, que en el último momento, cuando estaba ya casi subiéndose al avión,
ha habido otro equipo que le ha doblado la ficha o que ha pagado la ficha entera al club del que venía. ¿No? Esto ha pasado este año, en cesiones que estaban ya viniendo a Salamanca casi, como quien dice. Pues es verdad que tienes el problema de que está quedando la plantilla corta. Insisto, el club no está en descenso, vale, que es verdad que decían antes, esta semana caemos al descenso. Bueno, hay que jugar el partido primero, eso va a empezar. Y si caemos, pues bueno, yo creo que el año pasado también caímos al descenso, sí, antes de Navidades. O sea, quiero decir que es que estamos más o menos en donde, por mucho que la gente piense lo contrario, estamos más o menos donde nos toca en la tabla. Y que todos queremos, o sea, que soy el primer crítico con el equipo, sobre todo en el juego. O sea, nunca voy a criticar al club. Porque entiendo que estamos en una liga de titanes. De titanes con los que nos cuesta un mundo salir a competir. Y no se me va a olvidar ninguna temporada, ni lo voy a dejar de decir ninguna temporada. Cada puñetero día que un unionista salta al campo de fútbol en Primera Federación contra este tipo de equipos es un milagro. ¿Sabes? Es que no sé si no nos damos cuenta de dónde sacamos el dinero, de la cantidad de patrocinadores que se ha tenido que currar Guti para poder tener el presupuesto que tenemos, de lo con alfileres, vamos a decir, presupuestariamente que tenemos todo, y salimos a competir contra ciertos equipos. Entonces, yo puedo venir aquí y decir que no jugamos una mierda, que no pegamos cuatro pases, que los medios no tocan el balón, que no nos dominamos las fases del juego, pero a la hora de poder confeccionar una plantilla y seguir a competir en esta categoría, pues yo valoro el trabajo. Y me estoy acordando ahora de que nos llamarán blanqueadores y palmeros y lo que quieras, ¿sabes? Pero soy el primero que he dicho que tenemos una plantilla corta. O sea, yo creo que el director deportivo tendría que haber tenido más jugadores, pero también entiendo el problema que ha tenido. Y también entiendo que con los medios que tenemos no es fácil hacerlo. Entonces, de momento, yo no creo que haya sido un mal trabajo de Rubén Andrés. Que no ha sido un 10, que no tiene un notable, que no tiene un sobresaliente, pues a lo mejor no, pero yo creo que tampoco tiene un suspenso. Yo creo que ha traído jugadores, coño, que es que nosotros, que tenemos un chat, que tenemos unos vídeos ahí grabados que estarán en YouTube, ¿sabes? Que nosotros hemos llegado al mercado de fichajes, hemos venido a decir, hemos fichado a tal, hemos fichado a tal, hemos fichado a cual, y estábamos todos contentos, ¿sabes? O sea, quiero decir que es que la confección de la plantilla, que se nos ha quedado un poco corta, sí. ¿Qué es mala plantilla? Joder, ¿sabes? Que yo creo que estábamos todos contentos con la gente que ha venido. Ahora, claro, ves el rendimiento. Y dices, bueno, pues, pero bueno, vamos a esperar. Que a lo mejor el rendimiento mejora, que los jugadores van creciendo, que la idea de juego se implementa y se trabaja. Y bueno, yo no, vamos, para mí no. Para mí el Rubén Andrés no tenía que salir, desde luego que no. ¡Paul! Estoy totalmente de acuerdo con Carlos, es que firmaría debajo de lo que ha dicho Carlos. Al final vemos todos los años equipos de Primera Federación con unos presupuestos descomunales, ya lo hemos dicho, más directos y más programas, que los vemos descender categoría, vemos como el año pasado el Sabadell ha descendido con un presupuesto descomunal, el Atlético de Baleares ha descendido con un presupuesto descomunal, otros equipos de segunda ref que no consiguen ascender a primera ref con unos presupuestos increíbles, el caso del Numancia, por ejemplo, otros equipos grandes, el Hércules el año pasado ascendió de milagro con un presupuesto increíble, ofreciéndole a Carlos de la Nava una ficha muy por encima de lo que le puede pagar Unionistas. Pues en segunda. Final, en segunda red, claro, es a lo que me refiero. Y subió de milagro, más otros tantos que no hayan conseguido subir desde segunda federación a primera federación con unos presupuestos muy similares a lo que podía tener el Hércules el año pasado. Muchos filiales también de segunda federación que han subido a primera federación. Al final es que primera federación es eso, es una categoría que no corresponde al presupuesto de Unionistas. No corresponde por presupuesto, por categoría, por equipo, por trabajo, posiblemente y seguramente sí. Porque yo, vamos, por lo que me cuentan y por lo que se ve, Rubén Andrés y Antonio Paz trabajan horas y horas y horas viendo fútbol, viendo partidos, analizando jugadores. Incluso la gente habla, no, porque su trabajo es solo en verano. No, no, su trabajo no es solo en verano. Ven menos que nosotros. No tienen ni puta idea. No tiene ni puta idea. Bueno, voy a hablar de lo de Rubén Andrés. Rubén Andrés, además. Perdona que había interrumpido a Paul, que yo creo que no había terminado, perdón. Ah, perdona. Ah, no, tranqui. Me he metido por medio, perdón. Dale, Paul. No, tranqui, nada. Decía eso, que al final parece que es un trabajo de 3 meses, de un verano, sí. De 2 meses de verano y un mes de invierno. Y ese es el trabajo de Rubén Andrés y Antonio Paz. Son gente que está viendo fútbol todo el año,
que está analizando jugadores todo el año, que hace auténticos malabares para confeccionar una plantilla competitiva en un equipo con el presupuesto de unionistas en una tercera categoría del fútbol en España. Y creo que no lo valoramos lo suficiente el mérito que tiene Unionistas de Salamanca en esta categoría, el hecho de haberse salvado 3 años y el hecho de seguir un cuarto de año que seguimos fuera de descenso, que no lo olvidemos. Yo sobre Dani de Acer quiero decir, digo sobre Dani de Acer, sobre Rubén Andrés quiero decir que primero es un tipo extraordinario, pero bueno, aquí no se le va a medir si es tipo extraordinario, se le va a medir por su trabajo. Creo que su trabajo lo hace bien, y que hay que dejarle trabajar y que la temporada, creo que para los directores deportivos hay que hacérsela a final de la misma, porque ahora va a venir un mercado de invierno, vamos a ver qué es lo que mueve Unionistas de Salamanca en este mercado de invierno, que está a mes y medio prácticamente de arrancar. Que todavía Unionistas puede fichar a un jugador, que yo creo que ha tenido, Unionistas en mano fichar a algún jugador de estos que está sin equipo, pero que bueno, que se lo está pensando, o que tanto jugador como Unionistas de Salamanca, y que las opciones las tiene y que vamos a ver si llega. Y bueno, yo a Rubén Andrés le dejaría trabajar al igual que Dani Yacer. Luego ya veremos a final de temporada si Rubén Andrés es el idóneo para la temporada 25-26 o no. Y Dani Yacer, veremos lo que hace hasta yo creo la primera parte de la temporada. Os quiero preguntar acerca de claro, ahora tenemos a Lenteiro. Según está esto, menuda bomba de relojería es ir a Carballiño, a Espiñedo, a pegarse con otra vez un equipo rocosísimo. Allí se cayó la pasada temporada por 4-0 en un partido que nos barrieron. Yo creo que las mismas fechas a las que vamos a ir ahora. Y encima tenemos Utebo en Copa. A mí me parece que es un jeroglífico bastante importante de descifrar. Empezamos por Vale. ¿Qué te parece lo que viene? ¿Y cómo se encuentra este Unionista? Claro. Joder, son dos partidos muy difíciles. Por los rivales y por los campos donde se juega. Hay 5 días entre el viernes y el miércoles. Entonces, yo creo que hay que ir al 100% a Lenteiro y luego al 100% a Utebo. Ahí, o sea, son 5 días de diferencia. En 5 días te da 5 días hay de distancia entre el domingo. O sea, bueno, pues ha jugado el sábado, pero vamos, que yo creo que en 5 días tienes para que jueguen los mejores. Y arriba tienes alternativas, sobre todo. El problema es a lo mejor en la parte de atrás, pero arriba tienes para mover el avispero. Entonces yo iría al 100% a Lenteiro, que todo el mundo da que vamos a perder y nunca se sabe. Cuanto más va de favorito un equipo, más cerca está de perder. Y luego Utebo. Me da más miedo el partido de Utebo que el de Lenteiro. Vale. ¿Crees que si se saca, vamos a ponernos lo peor, ¿no? Porque si, ojalá, ganemos en Lenteiro y se pase en Copa, se pase ante el Utebo. Pero malos resultados en Lenteiro, mal resultado en Copa, ¿esto explosiona o no? No creo que explosione. Se agitaría mucho, pero no creo que explosione. Venga. Claro, María. A ver, yo tengo la respuesta de entrenador y la respuesta de tertuliano del corazón. Pues, claro, la respuesta de entrenador es muy parecida a la que ha dicho Vale, ¿no? Intentar ir con el 100% a todo e intentar sacar los 2 partidos, pero si lo que quieres es salseo, si tengo que elegir un partido para ir con los titulares, yo voy al de Copa. Vale, quiero salseo. ¿Por qué? No, porque me parece que es el que no. Es una final. Yo es una final. Muchas veces he hablado aquí. Es una final. Claro, yo he hablado mucho aquí de finales. Y ahí, si no hay resultados, acaba. En la liga no. En la liga, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Acabamos de empatar y. O pierdes contra la Cultural y al fin de semana siguiente hay otro partido. ¿Y te metes en descenso? Bueno, pues te metes en descenso una jornada, sales otra, no sé. Hay margen, mucho margen. Son 28 jornadas las que quedarían después de Lenteiro. Si en Utebo salimos el partido, no hay más. Y sabemos, bueno, de hecho, iba a decir, sabemos lo importante que es la Copa para los Unionistas. Venimos diciendo todo lo que venimos diciendo esta temporada de las expectativas, del presupuesto, de las primeras opciones. Si no hay Copa el año pasado, todo esto que hemos englobado no existiría. Entonces, hay que darle una importancia a la Copa fundamental para un equipo como Unionistas, que ya no es ilusión, que ya no es que te venga un primera, que no, que es dinero, que es pasta,
que nos cuesta mucho competir contra ciertos equipos y el dinero que hemos ganado con la Copa nos ha venido muy bien. Decía antes Paul, probablemente toda la organización de unionistas pueda ser un equipo de Primera Federación, salvo por el presupuesto, y es verdad, y hay que decir que no es porque Unionistas haga las cosas mal, ¿sabes? O sea, Unionistas podrá ser un equipo competitivo en Primera Federación y será un equipo de Primera Federación con todas las de la ley cuando haya un control financiero y la gente se gaste lo que tenga. Ahí sí, pero mientras no lo sea, completamente de acuerdo con lo que decía. Con lo cual, si tenemos que intentar igualar o competir con gente que gaste mucho más de lo que tiene, hay que ganar el máximo dinero posible. Hay que sacarlo todo en la Copa. ¿Hay equipo para rotar, Carlos? No. O sea, las pruebas nos están diciendo que no. Ojalá poder decir que sí. Probablemente en donde más cambios pudiésemos ver sería arriba. Mira, pues nos vienen diciendo algún compañero por aquí que a lo mejor Johnny ya se merece ser nuevo titular, ¿no? Y sentar a Gorka, pues bueno. Pues a lo mejor es en el Arenteiro cuando te lo puedes plantear. Pero si le tengo que contestar, mi 9 contra el Utebo, Gorka. Paul, las mismas preguntas. Yo estoy totalmente de acuerdo con Vale, estoy totalmente de acuerdo con Carlos. La Copa es trascendental. Es cierto que nosotros vivimos la Copa con otra ilusión, porque ves a otros equipos que no la viven con tanta ilusión, pero Unionistas necesita el dinero, necesita la ilusión, porque al final te viene un equipo primera división, te viene un equipo de segunda división al Reina Sofía sabemos lo que es cuando te viene un equipo de segunda, cuando te viene un equipo de primera, sabemos la ilusión que se genera, y ahora mismo, tal y como están las cosas, lo que hace falta en Unionistas es ilusión, lo que hace falta en Unionistas es que la gente se vuelva a enganchar al equipo, que el equipo vuelva a enganchar a la gente, que encadenar dos victorias, una victoria y un empate en un campo complicado, algo así para que la gente se vuelva a enganchar, porque me parece trascendental que la gente esté enganchada a Unionistas. Unionistas es un equipo que lo hemos hablado siempre, ahora la gente lo critica, cuando es lo que más se valora por parte de los jugadores, el hecho de que se anime después de perder un partido, ¿no? Que los jugadores lo valoran siempre, los jugadores te dicen, no, lo bueno de Unionistas es que cuando pierdes un partido te intentan animar, te intentan levantar, intentan que el próximo partido estés a tu nivel. Y ahora mismo se está haciendo lo contrario en Unionistas. Ahora mismo se está azotando a los jugadores, cosa que no comprendo muy bien de dónde ha venido ese cambio. Quizá pues lo que hablábamos del crecimiento de la afición. Pero lo que necesita Unionistas es eso, que la gente vuelva a engancharse al club, que la gente vuelva a engancharse al equipo y que la gente siga animando a los jugadores, porque es lo que nos va a dar los puntos y es lo que va a dar la confianza necesaria a los jugadores. Respecto al partido de Carballiño, me hace mucha gracia escuchar comentarios como nos van a meter 4, nos van a meter 6. 4 ya nos han metido el año pasado y no ha pasado nada. Aquí seguimos, hemos acabado séptimos, no pasa nada. Partido del Utebo, pues lo que decimos, trascendental. Hay titulares y a muerte. Perfecto. ¿Hay equipo para rotar, has dicho? No hay equipo para rotar. Sí que, bueno, pues a lo mejor te sorprende Dani Yacer y te pone a Estefan de titular en Carballiño o te lo pone de titular en Utebo incluso. Pero es que en Utebo no creo. En Utebo no lo pone titular, vamos. Porque en Utebo sabe todo el mundo lo que es la Copa para Unionistas. A Utebo va a ir al 100%. Y que alineación indebida, o sea, los integrantes de alineación indebida han visto los últimos dos partidos del Utebo en casa, porque se los he pasado yo. O sea, quiero decir, los cuerpos técnicos ya estudian muchísimo a los rivales. Sabe el Unionistas Salamanca, sabe Dani Yacer, sabe todo el cuerpo técnico, la trampa que es Utebo. O sea, tenemos un partido muy complicado por delante, tenemos un equipo que no ha perdido en casa todavía. Tenía las estadísticas, las había descargado de las estadísticas del Utebo en casa para sacarlas y no me he podido poner en el ordenador, con lo cual no las tengo ahora mismo aquí delante, pero bueno, las pasaremos o hablaremos en próximos directos. Y mucho cuidado con el partido de Utebo. O sea, el que piense que vamos, que porque sea de segunda operación es un partido fácil. Es un partido muy complicado para Unionistas, ¿eh? Totalmente. Y sí, además, pues eso, lo que decimos, campo pequeño, equipo que aprieta muchísimo, muchísimos centros laterales de esos que no nos gustan. Muchísima intensidad, muchísimo duelo. Verticalidad, presión intensa. Uh-huh. Sí. Y si yo no tengo una trampa brutal.
Los veré esta semana, porque no los he visto todavía. A ver si tengo. Ahí los tienes en el correo. Ahí los tienes en el correo, para pa cuando quieras. Para pa preocuparme. Además, además cortaditos, ¿eh? Se ven rápido. En una horita, ¿sí, no? Horita diez, pues bueno, lo tienes. Bueno. Lo tienes. Van quintos, ¿no? Creo que han perdido, sí, esta semana, ¿no? Han empatado fuera. Creo que han ganado. Creo que han sido. Son cuatro partidos los que han jugado en casa. No sé si son cuatro o cinco. Los han ganado los cuatro o cinco. Marcando bastantes goles. Marcan muchos goles. Han tirado más a puerta que todos, menos. Menos contra el. Me voy a equivocar, seguro. Lo he visto esta tarde. ¿Caudal puede ser? ¿O no está en el grupo el Caudal? No, el Caudal han jugado Arenas. Caudal es asturiano. Arenas, perdón. Sí, sí. El Arenas, claro, es el único equipo que ha tirado más a puerta que ellos en su campo. Y aún así ganaron, ¿eh? Sí, 3-0, de hecho, ganaron a Arenas. Aún así ganaron a Arenas, pero el Arenas es el único equipo que tira más que ellos a puerta en el partido. Y en casi todos son bastante diferencia. Es verdad que encajan. Que en casi, bueno, yo creo que menos contra el Arenas, sí, contra todos los rivales se encajan. Pero marcan muchos goles. Sí, sí. De hecho, la estadística es descomunal. 20 goles a favor. Sí, sí, sí. Pero, 20 goles a favor, o sea, en 8 partidos. Esto hablamos visto... de un periodista equipo goleador, pero 20 goles a favor es una puta barbaridad. Sí, sí. Esto lo hemos visto y nos hemos dado cuenta mientras no vemos un partido y otro, porque no vemos fútbol. Claro, claro. Es eso. Y eso sí, 12 goles en contra, ¿eh? Se viene, sí, rock, sí, and roll, es que... Esto es rock and roll. Sí, sí, sí. Dicho esto, vaya 0-0, nos vamos a comer. Yo quiero decir que para unionistas está claro que es mucho más importante la Copa que lo que viene ahora de Liga. Yo lo siento por la gente de sus expectativas y sus frustraciones, pero unionistas se juega mucho en la Copa, mucho en la Copa. Es tan copero porque necesita la Copa como el comer. Y el Utebo es una piedra muy jodida en nuestro zapato a día de hoy. Primero, porque ya el Utebo de por sí en su terreno de juego, y ahí están los datos, hace que los partidos sean un auténtico infierno para los rivales de superior categoría, y lo hemos visto las pasadas dos ediciones. Un poco vamos a decir que el Utebo es el Brasil de los 70, pero nos va a hacer la vida imposible, o va a intentar hacernos la vida imposible. Ya, de hecho, ellos han preparado el partido para que vaya la gente desde que habló su técnico, porque habló muy bien de unionistas y dijo que esas flores que nos lanza van con doble cara. Y a mí me parece muy bien. Hacen su juego, y ese juego es el que tienen que también meter para intentar eliminar a unionistas. El de que sea aquello una olla en un día de diario, que sea festivo luego al día siguiente o algo así. Pero lo que quiero deciros es que para unionistas es muchísimo más importante la Copa que el entero. Yo sí creo que unionistas tiene que rotar. Yo entiendo que no va a rotar a 11 jugadores, pero tiene que rotar, y posiblemente veremos al portero que no ha jugado ningún minuto, a Marco. Pero yo lo rotaría. Yo lo pondría en Arenteiro. Yo lo pondría ante el Arenteiro. No lo pondría en Utebo. Yo rotaría. Yo creo que va a jugar Iván los dos partidos. Yo también creo que va a jugar Iván. No, yo también. Pero por meter el dedo en el ojo. Sí, estás poniendo la cosa de si hay rotaciones. Eso. ¿Dónde los pondrías? Sí, sí, sí. A mí Marco me encantó en pretemporada. Yo no tengo duda de que es un gran portero, ¿eh? Yo no tengo duda que es un gran portero. También creo que va a jugar en los dos partidos, en Arenteiro y en Utebo. Pero, Iván. Pero bueno, yo de hacer rotaciones, que yo sí las haría, yo le daría descanso a algún que otro futbolista en el partido de Arenteiro. De hacerlas en el partido de Arenteiro. Luego, cuando pase el partido de Arenteiro, quedan otros 28, 29, creo que ha dicho Carlos Matías. Y estoy de acuerdo que hay mucho margen. ¿Se atreverá Dani Yácer ahí a cambiar de portero sin haber debutado? Ah, es que yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que no, porque es llevarlo al matadero. Para mí es llevarlo al portero. Pero también creo que como no salgamos vivos de Arenteiro y no salgamos vivos en Utebo, yo no cambiaría a Dani Yácer. No echaría a Dani Yácer. Pero creo que el clima sería irrespirable. Irrespirable, ¿eh? Irrespirable.
Veremos cómo sale la semana, porque... ¿Eh? Este año no ha caído ningún entrenador todavía en el grupo, ¿no? Está a punto el de Lorenzo. Decían que a lo mejor caía hoy, pero yo no he leído nada de que lo hayan... No, todavía no. Sería rarísimo, rarísimo, rarísimo que fuéramos nosotros el primer equipo que ha hecho un entrenador. Sí, sí, vamos, que vamos a ver. Y fuera de defensa. Lo mismo, ¿sabes? Que, claro, que volvemos a lo mismo, ¿sabes? Que es que dentro de mí, yo creo que vamos, que es una quimera. O sea, que no. O sea, la gente no gana y se cabrea, pero coño, que es que hemos perdido dos partidos y contra probablemente dos de los mejores de la categoría. Que tampoco hay motivo de despido, vamos. No, todavía no ha sacado nada Orense, que lo estaba buscando justo. Todavía nada. Juegan en Guijuelo el martes que viene, ¿no? Sí. Han echado al del Fuenlabrada hoy, que eso sí que lo había leído. Alfredo Sánchez. Ah, pues entonces sí que hay uno ya. En Primera Federación. En el otro grupo yo creo que había otro más. Sí. Ha habido otro ya. Sí. Era. Me parece, de los de abajo. Fuenlabrada es de tres por año, como el Lugo. Sí, de hecho. Y Raúl decían que anda ahí. Sí, al que traían siempre era Alfredo Sánchez, pero le han dado este año el equipo desde el principio. A Pablo en el Alcorcón le están aguantando. Le han aguantado. Abel Gómez también lo están aguantando, que tiene 5 puntos el Recre. Mira, Iria, que es el año pasado. Es el que fue a aguantar. Joder, y lo estamos sufriendo este año. ¿No pensáis con el robo de Riazor? Al final. Oye, quiero comentaros una cosa. Pues que el único, perdona, que el único que se ve en las cámaras en toda la primera parte que entra a la zona de vestuarios es el utillero del Eldense. Han mirado las cámaras y el único que ha entrado ha sido el utillero. O sea que no sé, me da que ya habrá aparecido todo lo que les había aparecido, yo creo. Yo no sé dónde había leído que Alan Godoy tenía el anillo y los pendientes en la mesilla del hotel. No sé dónde lo había leído, en algún medio o algo así. Me hice mucha gracia. Lo último que tengo entendido es que los van a denunciar, ¿eh? Que va a denunciar el Depor Alves. Claro. Es que... Bueno, pues es que esto es de coña, tal, te digo. Aquí cada uno mea fuera del tiesto de unas maneras extraordinarias. Ahora que hay que te interrumpí a ti esta vez. No, es que quería hablar de Arenteiro. Porque el Arenteiro es un equipo que yo creo que el naming no le hace justicia a lo que pelea de nuevo otra temporada por ya no solo estar en primera red, sino codearse con los grandes. Un Arenteiro que vuelve a estar metido arriba cuando yo creo que esta temporada muchos dudábamos si iba a ser un equipo de los que posiblemente estuviera pegándose abajo en la tabla clasificatoria. Yo es que soy de los que pienso que no se le pasa... O sea, no se le pasa ni por la cabeza a ninguno de la directiva a día de hoy echar a Yace. No. Yo también lo pienso. O sea, que la gente pueda vomitar todo lo que quiera vomitar, de ya de hacer fuera, pueda opinar todo lo que quiera. Digo en redes sociales, ¿eh? Respetando, mientras se respete, todo perfecto. Porque hay gente que vemos que no respetan absolutamente nada. Pero, y es que tienen una pelea contra un muro. O sea, Dani Yace no se va a pirar. Y luego es que hay gente que haya mirado un poquito más hacia arriba y ha mirado a la presidencia. ¡Que se vaya la directiva! Hasta ahí llega el delirio, cabrón. Asamblea extraordinaria. Hasta ahí llega el delirio, Paul. Es que es increíble, ¿eh? Es que... Bueno, yo creo que eso sí es claramente gente que no entiende cómo funciona el club. O sea, yo estoy convencido de que eso sí que es gente recién... Bueno, no lo he visto, no lo he leído. A lo mejor es gente que lleva aquí desde el primer día. Pero gente recién llegada... que no sabe que si se va a la directiva se tendrá que poner él. O sea, claro. Que esto es nuestro. O sea, es que esto no es el Rayo Vallecano, o bueno, es que no quiero decir nombres, no quiero decir ningún nombre, pero que esto es nuestro. Es que no, que si estos se van, alguien se tiene que poner. Y vamos, que duren muchos años, ¿eh? Que con el trabajo que hacen y todos los que han estado, vamos, no porque es... No lo digo en plan de que usted muchos años que se coman el marrón ellos, no. Que joder, que es que uno está donde está gracias a su trabajo, coño. Algo habrán hecho bien, joder. Sí, sí, totalmente. Y vamos, respecto a la gente, es increíble, pues la, no sé, la capacidad que tiene la gente, pues lo que hablábamos antes, de pagar sus frustraciones con un empate en el último minuto, con Dani Yacer,
Es que es brutal. Es que no sé si habéis podido leer algún comentario después del partido del tuit de Unionistas, que no sé, creo que es el tuit de Unionistas que más he visto respuestas después de un partido, que no sé si tenía 90 respuestas. Es una pasada, ¿eh? Sí, sí, sí. Y gente pagando sus frustraciones personales con un equipo de fútbol. Que coño, esto es fútbol, esto es disfrutar, esto es pasárselo bien y nada más. Y puedes opinar, todo el mundo tiene derecho a opinar, por supuesto, vamos, y todo el mundo puede tener su opinión, pero con respeto siempre, sin insultar a nadie, sin insultar a los jugadores, sin insultar a los entrenadores, que de hecho, si no recuerdo mal, en el Código de Disciplina de Unionistas, un apartado se considera falta, no sé si es grave o leve, el hecho de insultar a jugadores e insultar a entrenador por redes sociales. Entonces, bueno, que la gente se lo piense un poquito mejor antes de hacerlo, no siendo que alguno se lleve una sorpresa. Totalmente, vale. Pues más de lo mismo. Yo creo que nunca se había visto un grado de excitación, aunque sea minoritario, porque la gente que escribe esas barbaridades pues está muy localizada, pero se ha ido a un grado demasiado alto. Demasiado alto y demasiado pronto, no sé. Es que un grado que no lo entiendo. No entiendo tanta... Tanta irascibilidad. Sí, es pues lo que decimos. Si un día descendemos, ¿qué pasa? Lo quemamos El día que descendamos, no sé cuántos comentarios puede haber criticando. Es que si estamos así y no hemos pisado el descenso en ningún momento de la temporada, no me quiero imaginar el año que no arranquemos bien y estemos como el Recreativo de Huelva, que está con 5 puntos y a 6 puntos de la salvación. Por ejemplo, un equipo con presupuesto descomunal, con un estadio espectacular, con una masa social que prácticamente duplica o triplica la de Unionistas. No me quiero imaginar cómo estaría la afición de Unionistas si ahora mismo fuéramos el Recreativo de Huelva, el Ourense, la Amorebieta, cualquiera de los equipos que están abajo. Bueno, la afición de Unionistas tiene que madurar. Es una afición muy joven. No me refiero a que la gente que está en la grada de Unionistas sea joven. Es una afición joven, es un club joven. Es un club que siempre ha ganado, que siempre ha tenido éxito y por todo tenemos que pasar. Yo lo venimos hablando muchos años, o sea, es a llegar al año del descenso, por pura estadística, o sea, no porque hagamos las cosas mal, porque al final del año te va a salir la cosa mal, o sea, es que habrá un año en el que estemos todo el año en descenso, en fin, y bueno, pues la gente, pues oye, la gente que no le guste se irá, bueno, pues ya se verá, hay que pasarlo también, de ahí hay que dar en normalidad. Lo que hay que hacer es que dejar a la gente que diga lo que quiera y sobre todo que la base de la convivencia sea el respeto y la educación, que es el problema que tenemos, que no tenemos. Que es el problema que tenemos, que no lo tenemos, que esta sociedad no lo tiene. Entonces, no es una cosa de Unionistas, o sea, es una cosa de cualquier club, cualquier comunidad de vecinos, cualquier empresa, o sea, no hay educación, la gente está muy enfadada y lo paga así. Estamos hablando de que se puede opinar con respeto y había gente que decía, hombre, sí, si cada uno se quiere desahogar. No, no te puedes desahogar. Si te quieres desahogar, no te desahogues contra mí, porque no pienses lo que yo pienso, ¿sabes? No. Debáteme lo que yo estoy diciendo y dime que piensas lo contrario. Eso sí, y lo hablamos, pero desahogarte no. O sea, desahogarte, pues, mirando al río en un sitio donde, o sea, yo no tengo por qué vivir tu desahogo o escuchar tu desahogo o leer tu desahogo. O sea, puedo debatir contigo si tú dices que hay que hacer fuera, yo te digo que no. Y tú me das tus motivos y yo te digo que no convencen tus motivos, eso sí. Pero llegar a una publicación de Unionistas porque te han empatado en el último minuto y desahogarte, no tiene sentido. No tiene sentido. Por cierto, te corto un momentillo porque nos han hecho una raid, nos han venido 11 nuevas personas de un canal que se llama La Tertulia Sports. Y nos están preguntando, bueno, nos está escribiendo mucha gente que viene de la RAID, nos está preguntando de qué va este canal. Pues bueno, somos un canal de Unionistas de Salamanca, les damos la bienvenida a todos, que nos sigan, que se suscriban y que vamos a soltar una camiseta entre todos los suscriptores, así que el que se suscriba este mes ya sabe que entra en el sorteo de una camiseta de Unionistas de Salamanca. Eso es. Bueno, pues estamos hablando de la debacle de Amorebieta. Sí, bienvenidos a toda la gente que se acaba de meter en nuestro canal, que gracias por estar ahí, que gracias por hacernos el raid, que se habla aquí de Unionistas de Salamanca, hablamos de fútbol, hablamos de Primera Ref,
Y estamos hablando, pues, de... ¿A qué hora son los directos y qué días? Pues son los lunes a las 9:30 de la noche. Y luego narramos o reaccionamos, dependiendo si nos da por ir al campo o no, a los partidos de Unionistas de Salamanca. Y la pizarra. Vale, nomás. Y la pizarra los viernes, Carlos Matías. Lo que pasa que la hora, pues bueno, la vamos poniendo en redes sociales. La pizarra, vamos ahí a desgranar con todo lujo de detalle al rival y los posibles once del partido al que vaya a enfrentar Unionistas de Salamanca. Más o menos es lo que hacemos. Así que gracias por estar ahí. Por cierto, esta semana a ver cómo lo hacemos, porque el partido es el viernes. Como lo hagamos el viernes por la mañana o por la tarde, la gente no lo ve. Va a haber que pasarlo el jueves por la mañana, no sé, ya veremos cómo lo hacemos. ¿Tú trabajas el jueves de qué hora? De tarde. Bueno, pues si puedes por la mañana, pues lo haces por la mañana y ya. Si puedes, sí, lo anunciaremos en redes. No os preocupéis que cuando decidamos lo hablamos luego, vamos, luego. Lo hablamos estos días y lo anunciamos como siempre, más o menos un día antes. Bueno, ya saben que durante la semana os iremos contando las cosas. No sabemos todavía si vamos a dar el partido de Arenteiro en directo o vamos a reaccionar el viernes. Es complicado que vayamos a Espiñedo, porque el partido, al ser en día laborable o justo cuando el fin de semana está a la vuelta de la esquina, pues se nos hace un poco complicado. Sí podríamos ir. Adri lo haría desde remoto, lo va a hacer desde remoto, pero bueno, no sé si estaremos en el campo o lo haremos desde algún patrocinador o desde nuestras casas, ¿vale? Que pocas cosas más, ¿verdad? No se nos queda mucho más en el tintero, ¿no? Que... La revista de Iván Coslada, que está, lo ha puesto dos o tres veces, el pobre, nos queda eso, que no se nos olvide, que hay que dársela. No, hay que dársela, te la damos el día de... Si vienes al partido del Real Unión de Irún, te la damos al Real Unión de Irún y si no, pues... Decía que no podía venir a ningún partido, que se la podíamos mandar, si no... Pues te la intentamos mandar, te la intentamos mandar ya. No sé quién la tiene, si eso pues nos ponemos en contacto. La tengo yo. Tú. Vale, pues seguramente nos habrá... Ah, sí viene el día. Mire, pues te la damos. Te acercas por la cabina de cabinas, por la zona de retransmisión y te la damos. Que, por cierto, el Reina Sofía también quería sacar este tema a colación. Al final, la ampliación de aforo tendrá que esperar. ¿Qué os parece, Vale? Bueno, lo más urgente y lo más importante es lo de los accesos. La ampliación yo creo que es una cosa más de medio plazo, que se acabará haciendo, porque al final para que el Reina Sofía sea un estadio, pues hay que hacerle algo, sobre todo en la grada antigua. Pero bueno, no creo que sea lo más urgente, más prioritario. Que se tiene que hacer, sí, pero bueno, el caso es que se haga, sea dentro de 2, 3, 4, 5 años. Tampoco hay que correr. Hay que ir cada escalón de uno en uno. Tampoco es bueno querer ir de 2 en 2 o de 3 en 3. Carlos. Dale, Carlos. Perdóname, repíteme la pregunta. Que estaba leyendo el chat. Bueno, por el aforo del Reina. Ah, el aforo del Reina. Yo lo he dicho siempre. Yo creo que hay 1000 cosas antes. Creo que... Es verdad, he leído muchos comentarios de cuando tienes más socios que asientos, está claro que necesitas más aforo. Bueno, pues, ¿sabes qué pasa? Que es que estoy muy convencido, hemos hablado muchas veces, que el socio de Unionistas es un poco... No estoy muy seguro de si ese socio está afianzado. Sé que hay muchísimos socios que hacen socios a su familia y no van nunca. Sabemos que tenemos muchísima gente fuera. No me parece que Unionistas tenga un problema de aforo, sinceramente. No me lo parece. Si me lo parece, se lo diría. Y evidentemente que no quiere decir que porque diga que hay que mejorar los accesos, que hay que mejorar el estadio en cuestiones de seguridad y demás, no diga que no hagamos la grada. ¿Sabes? Se tiene que hacer, pero si tengo que ponerlo en orden de prioridad, va lo último. O sea, hay que centrarse en la seguridad de la gente. Hay que centrarse en la seguridad de la gente. Es que vamos a tener un problema grave cualquier día. Yo estoy totalmente de acuerdo. No puedes permitir que salgan por una misma puerta 5.000 personas juntas al acabar un partido de fútbol, o 4.000 personas, o las que vayan al campo de Unionistas cada partido. Eso, no puedes permitir que salgan a la vez por un aforo de 4.000 personas. Imaginaros que esperemos que no pase nunca. Imaginaros una situación en que una persona sufre un infarto... tiene que venir una ambulancia corriendo. Es imposible que al terminar el partido pase una ambulancia por los accesos del Reina Sofía. Es que están abarrotados.
Es que están totalmente abarrotados. Es que eso necesita una solución urgente, pero urgentísima. O sea, luego hablamos de que la gente no se ponga en el pasillo, de tal, que por supuesto que también tiene que ser así, pero lo más importante de todo es que no puedes salir 5.000 personas por una misma puerta. Es que eso me parece totalmente prioritario antes que aforo, antes que hace cerrar el estadio y antes que cualquier cosa. Aparte de la seguridad de los jugadores, que también me parece también prioritario, el hecho de garantizar la seguridad de los jugadores, que no haya ningún problema. Ahora se habla de un túnel por el que van a pasar los jugadores. Por lo que decimos, hay prioridades mucho más urgentes que ampliar el Reina Sofía, que actualmente un aforo de prácticamente 5.000 personas se está cumpliendo, porque en ningún partido creo que hemos ido más de 4.000 y poco de aforo. Es verdad que te llega un partido grande y es un poco fastidio, putada, de que no puedas meter más gente, pero es que ahora mismo creo que hay mil cosas más prioritarias que ampliar el aforo del Reina Sofía. Yo también lo creo. Yo creo que hay cosas mucho más prioritarias que ampliar el aforo del Reina Sofía. Creo que, bueno, hay que dar pasos poco a poco y que aunque es bueno para Salamanca que el aforo del Reina Sofía se amplíe, porque sale ganando todo el mundo y sale ganando la ciudad y hay calidad de vida, creo que a día de hoy Unionistas necesita otro tipo de situaciones mediatas o inmediatas. Y la inmediatez es la accesibilidad, la seguridad y el aforo, pues sí, tendrá que llegar, pero yo creo que no tiene por qué llegar ahora, por cierto. Y llegará. Y si hay ampliación de aforo, ojo a la obra. Y habría que recolocar, si es en plena temporada, hay que recolocar a la gente, ¿eh? Que nos quejamos de que tal, no sé qué, pero si queremos una ampliación de aforo, no se hace de un día para otro, ¿eh? Habría una parte del estadio cerradita, otra parte del estadio cerradita en algún momento de temporada. Por cierto, esa obra hace muchos quebraderos de cabeza para la reorganización de la gente. Y seguro que la gente luego se queja. Esa misma gente que está diciendo ampliación de aforo, cuando haya que moverla y decir, bueno, pues tu asiento en vez de ser ahora aquí va a ser allí, o en vez de 5.000 durante tres partidos solo puede haber 2.500, vamos a ver, porque luego no llueve a gusto de todos. Okay, a la gente número de la Panel Ice, habría que decirles a los de las filas de arriba que hay que dejar hueco a toda la prensa y a las teles. Claro, claro, porque y a ver cómo tiras una arma. Vienen los Ayayas y los madre mías. Ay, mi asiento numerado. Claro, porque está guay. O sea, a mí me parece guay que haya ampliación de aforo. De hecho, yo soy de los que pienso que tiene que haber una ampliación de aforo más tarde que temprano, pero tiene que haberla. Para el crecimiento no solo de Unionistas, sino, vuelvo a decir, de la ciudad, ¿eh? Y la calidad de vida de la ciudad. Pero eso también conlleva un trastorno, que si no se hace en verano y no se acaba en verano la obra, que normalmente son obras que duran perduran en el tiempo, vamos a ver cómo se sitúa. Por cierto, que Unionistas 91 se me ha enfadado en el Twitch, en el Twitter, y me ha bloqueado. Vaya. Claro. Eso que ganas, o sea, él me puede faltar el respeto diciéndome que yo solo digo paridas, pero yo, claro, he metido sin querer a su mamá y cuando le he dicho que a su mamá le gustan mis paridas, pues... A ver si de todos modos nos vemos en el Estadio Real Unión de Irún en el estadio Reina Sofía para ver el Real Unión de Irún, y cuando quieras hablar conmigo, pues hablas conmigo, porque es que también hablar con un escudo me resulta complicado. Bueno, que vamos. Se ha enfadado. En fin. Claro, luego, no, es que te has confundido porque has metido a su mamá de por medio. Que no me diga que digo paridas, y a lo mejor no meto a su mamá de por medio. A su mamá de todos modos le gustan mis paridas, repito. Vamos para allá. Nos vamos, ¿no? Paul, un placer. Un placer. Nos preguntaban lo último por el acceso por el antiguo psiquiátrico, que si ya está, que estaba ya aprobada en teoría. Pues no sé cómo estará eso. Por el momento, yo creo que no se está. Estamos entrando por el mismo lado. Por eso, pues sí, sí que parece que para las aficiones visitantes, ¿no? Para que no haya problemas, que no se junten aficiones visitantes y afición local en la entrada. Sí que están entrando por donde enfrente el Guinaldo, ¿no? Me parece que están entrando por ahí, si no lo he leído sí, mal. Sí. El día de la culto entraron por ahí. Sí, entonces el acceso supongo que estará hecho para entrar, lo que pasa es que no estará todavía tan habilitado como para poder, no sé, utilizarlo en cada partido, o no habrá suficiente cantidad de voluntarios como para ponerse en dos accesos a ticar los abonos, o sea, los carnés y las entradas. Que esa es otra, ¿eh? ¿Cuál es la otra? Que no me he enterado. ¿Cuál es la otra? Que cuando si queremos más accesos necesitamos más gente que se ponga a la puerta. Claro. Sí, y esa gente
Y esa gente que a lo mejor los nuevos que vienen y quieren echar al presidente también quieren echar los de las puertas, porque sepa que los de las puertas están ahí por amor al arte. Claro, que también habrá gente que se tenga que poner ahí. Sí, sí, sí. A ver, si toda ampliación y toda historia conlleva más trabajo y Unionistas tira de voluntariado. Entonces, los voluntarios a los que estamos eternamente agradecidos, que yo fui parte de ellos en una parte de la temporada de Unionistas la pasada, y hace dos, y hace tres, este año no, a eso se le está jodiendo un poco la vida, porque está claro que son voluntarios, pero el partido no lo ven, ¿eh? O sea, no se enteran de la mitad. Entonces, pues, desde aquí eternamente agradecidos a los voluntarios de Unionistas de Salamanca, porque sin ellos creo que Unionistas de Salamanca, el motor estaría más gripado de lo que nos creemos. Y en vez de la dimisión de Dani Yácer, estaríamos pidiendo la dimisión, no sé, del cielo protector. Vamos a acabar aquí, si os parece, porque tampoco quiero que esto sea un mamotreto de programa. Así que gracias, Paul, por estar. Partido Arenteiro. Si queréis hacerlo desde casa, estoy. Vale, resultado. Venga, vamos a meterle un 0-2. Un poquito de salseo. 0-2 goles de. Doblete Gorka Santamaría. Bueno, o sea, Yácer duerme tranquilo contigo. Carlos Matías. Nos lo han dicho por redes, se sabe el resultado. 4-0. 4-0 palmando. Dani Yácer. Bien, gracias. Gracias. Imagino, estará en casa, bien, tranquilo. ¿Tú trabajas el viernes? Yo trabajo el viernes por la noche. Ah, ya, pues no podemos contar. Pues por la tarde, el viernes por la noche, o sea que no. No. Pues un beso muy fuerte y te vemos en la pizarra, querido mío. Cuídate. Don Vale. Nada, entero cambio de guión, 0-1. 0-1, me parece estupendo. Gol de. Vamos a ponerse la Gorka, que le va haciendo falta. Dani Yácer. Dani Yácer, el triunfador. Venga, perfecto. ¿Estás para Arenteiro en qué, en dónde? No, aquí en Salamanca, sí. Vale. Pues vamos a plantearnos hacerlo desde casa o algún patrocinio, ¿no? Polichi, ¿o no puedes? Sí, vamos, yo el viernes estoy disponible. Venga. Que... ¿Vale? ¿Un patrocinio? Sí, sí, perfecto. Yo creo que a lo mejor sí, a ver si Adri nos... patrocinador, ganamos. Por eso, a ver si Adri nos... Bueno, el día de Lorenz empatamos a dos. Ese día no estaba yo. Ah, vale, es verdad. Venga, Adri, pues quédate con eso, que a lo mejor lo hacemos desde un guinaldito, una cosita de esas. ¡Hasta la próxima, amigos! Sois los mejores. Y tened paciencia, hombre, que esto acaba de empezar. Yo voy a decir Arenteiro 0, Unionistas... Bueno, Arenteiro 1, Unionistas de Salamanca 3. Dani Yácer dormirá tranquilo. Y a Lutebo también nos lo vamos a cargar. Y, no, y es que se ha enfadado Unionistas 91, tío. Que vamos. Bueno, no te preocupes, yo creo que saldrás de esta, okay, no te preocupes. Sí, yo creo que también. De todos modos, soy mala persona. Siempre lo dijo bueno, un sabio que había por el mundo. Muy mala persona soy. Adri, cuando quieras apagar. Y un revisionista. Ah, bueno, y un...